Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko, etorri zaten guztiei. Ahotsa entzuten da, esatu Carlos. Bueno, gaurkoa Baketik eta Santelmo Museoak antolatutako itzaldi zikloaren 8. eta azken itzordua izango da, urtengoa, datorren urtean espero dut berriz bueltatzia. Badakizue atzo ospatu zan edo atzo betezian 70 urte giza eskubideren aldarrikapen unibertsalaren unibertsalak 70 urte bete zituen eta gure asmoa zan aurten honen gaurkotasuna eta oraindik pendiente dauzkagun erronken inguruko hausnarketa konpartitu bat egitea, ez? Orain arte, ekainatik azarora izan diren 7 hamar hizlari entzuteko aukera izan dugu, bakoitzak bere esperientzia eta ikaspenetatik giza eskubideen arloan non gauden azaldu digute haiek, baina batez ere gaur egun ere eta etorkizunera begira ditugun erronka eta lanak zerrendatzen ere lagundu digute. Ekainean Javier de Lucas euki genuen, zuzenbidearen filosofian eta filosofia politikoaren katedraduna, urrengo astean bera gai berdina edo jorratzeko Rafa Sain de Rozas Arartekoaren bulegokoa eta Maitane Arnoso Sosarrazakeriako zuzendaria hiritartasunaren eta niztasunaren erpinari heldu zioten giza eskubide saritzeko, irailean Jose Saramago Fundazioko lehendakari eta kazetaria den Pilar del Riok mundu osoan zehar zabaltzen ari diren pertsonen bete beharren gutun unibertsala aurkeztu zigun, eta hilabete berean Danieli Estupinan eta Noemi Ester Perez tekin giza eskubide defendatzaile gisa jasaten ari diren egoera latzaz aritu zitzaizkigun euren herrialdetik ies egitera behartutak eta zehar Euskadik giza eskubideen defendatzaileen babeserako programan hartu izan ditu eta elkarteko Veronika Alvarezek kontatu eta azaldu zigun moduan. Urrian, Amandin Fulxiron ekintzaile feminista, politologoa eta gizarte hezitzailea eta ikertzailea izan zen geurean, eta emakumeen gorputz bizitza eta komunitatetik justizia berrasmatu beharraz hitz egin zigun. Hilabete berean ere, Jose Maria Tamarit, zuzenbide penaleko katedradunak, pilpilean momentontan dauden hainbat kontzeptu juridikoen inguruko horrelako ibilbide pedagogiko bat konpartitu zuen gurekin, matxidana da, sedizioa, estatuaren etxaiak eta ardatz hartuta. Eta azaroan, pasadan hilabetean, Eva Suarez Llanosek, Espainiako Amnistia Internazionaleko zuzendari albokoak, gizartea banatzen duten eta giza eskubidekiko errespetua eta haien betearazpena zalantzan jartzen duten demonizazio politiken inguruan aritu zitzaigun. Bueno, abenduko itzorduan guretzat plazerra da Carlos Martin Beristain gurekin eukitzea. Itzaldiaren izenburua giza eskubide bortxaketa larrien osteko justiziarako eta bizikidetzarako hartu beharreko bideak edo hortaz arituko zaigu. Berak urteetan egindako lanarekin pilatu duen ezagutza eta jakinduria gurekin elkarbanatuz. Carlos, mediko psikologoa, giza eskubide urraketen biktimen hartatzean aditua da. Gatazkan dauden herrialdeetan indarkeria eta gerraren biktimekin 30 urtetik gorako lan esperientzia du. Osasun mentalaren eta giza eskubideen programak, giza eskubideen aldeko taldeekin eta baztertutako edo errefuxiatutako komunitateekin, torturietatik bizirik atera direnekin, desagertuen familiekin, edo bestelako giza eskubide urraketa larriak jasan dituztenekin. No, gobernuzkanpoko hainbat erakundeterako, nazio batuetarako, lanean aritu da, hainbat egiaren batzordeetako kide ere izan da eta da momentu hontan, eta gainera bere ibilbidea herrialde askotan egin du, Latinoamerikan, Guatemalan, Salvador, Kolombia, Mexiko, Peru, baita ere Saharan, eta nik uste dut ere Balkanetan ere ibilia dela, eta bueno, eskarmentu handia du. No voy a repetir todo en castellano, he hecho un pequeño repaso por las conferencias que hemos organizado junto al Museo San Telmo para celebrar o con la excusa de que se cumplieron ayer 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El reto era, bueno, el que pudiéramos abordarlo desde diferentes perspectivas, también desde diferentes inquietudes y lugares,
un enfoque un poco más global, otro más local, ver cómo podíamos jugar con ello y que pudiéramos hacer una especie de lectura crítica también, ¿no?, de cuál es el papel que juegan ahora, el que pueden jugar y cuál es la vigencia todavía de ellos. Este es un ciclo que lo hemos organizado entre el Museo San Telmo, al que quiero dar las gracias, y Baquetic, pero también hemos tenido un montón de organizaciones que nos han acompañado en el proceso, como SOS Racismo, la Cátedra de Derechos Humanos de la UPV, el Instituto EGOA, la Organización Pro Derechos Humanos Argituz, la Fundación Saramago o CEAR Euskadi. Entonces, les queremos también agradecer a todas estas organizaciones por lo generosas que han sido y por todo lo que nos han ayudado en la organización y en poder traer a ponentes como los que hemos podido traer. Y sin más, es un placer traer a Carlos, poder tener a Carlos aquí, que antes alguien le ha dicho en el pasillo, no eres un holograma, eres tú en carne y hueso, porque dedica mucho tiempo fuera a trabajar en muchos proyectos. Él lleva más de 30 años trabajando con víctimas de la violencia y de la guerra en diferentes países en conflicto, en programas de salud mental y derechos humanos, con grupos de derechos humanos y comunidades desplazadas y refugiadas, sobrevivientes de tortura, familiares de desaparecidos y otras graves violaciones de derechos humanos. En muchos países, además, os invito a que, seguramente muchos le conocéis, pero quienes no, tiene muchísima bibliografía, yo tengo varios de sus libros que se han convertido en una especie de biblia para trabajos que hacemos, por el enfoque y por lo realmente pedagógicos que son para trabajar y valiosos. Y me voy a permitir así un libro que es el menos académico que tiene, que creo que se titula Historias de Andares, bye, que ahora que viene la Navidad lo podéis regalar o pedir a Olentzero, porque igual no es tan académico, pero realmente creo que es un libro maravilloso en el que él recoge quizá todas esas cosas que en otros textos tan académicos no puede recoger. Y sin más, como le hemos invitado a él, le cedo la palabra a él, como en las demás ocasiones, luego abriremos un turno para que todos vosotros y vosotras podáis opinar, preguntar y le exprimamos todo lo que podamos. Eskerrik asko. Gorri, hola, Antxe. Entzuten da? Bai. Bueno, eskerrik asko Inesa aurkezpenagatik eta eskerrik asko etortzagatik. Ingo dugu Latinoamerikan esaten den bezala konversatorio hitzaldia baino, zera nahiago dut, bueno, planteatu gauza batzuk hogeita mar urte hauetan, ikasi egin dugun zenbait, gauza gerizpideak, moduak lan egiteko egoera desberdinetan, eta zer ikasaldu gure herriari begira, ez? El título de la propuesta es cómo avanzar en la justicia y la convivencia tras periodos de graves violaciones de derechos humanos. Y voy a plantear como algunas tesis o algunas cosas que hemos aprendido en el camino. Y las cosas que he aprendido sobre todo tienen que ver con el trabajo directo con la gente y también con el cómo trabajar en contextos políticos difíciles, ¿no? Porque una de las primeras cosas que creo que tenemos que tratar de entender y tratar de analizar es cómo la violencia afecta al tejido social. Porque cuando hablamos de la reconstrucción de la convivencia, casi todas las guerras modernas, y esto desde el bombardeo de Guernica, ¿no?, en muchos casos la población civil se convierte en objetivo, ¿no?, y ganar control sobre el tejido social es parte del objetivo de la guerra, en realidad. La dimensión armada de un conflicto armado es la menor, ¿no? Casi todo el tiempo en un conflicto armado es ganar control sobre el tejido social, ¿no? No es la dimensión militar del conflicto, ¿no? Y tenemos muy diferentes situaciones de violencia, no tanto desde una guerra, si queréis, más clásica, hasta situaciones de violencia como las que hemos vivido en nuestro pueblo, ¿no? Y creo que la primera cosa que hay que tratar de entender es el impacto y los diferentes niveles de impacto que la violencia ha tenido en diferentes pueblos, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, la diferencia entre
Argentina o Chile y Centroamérica, Guatemala o El Salvador, ¿no? Pues se puede dar cuenta que los niveles de violencia sufridos por pueblos como el guatemalteco, ¿no?, con una tasa de mortalidad por la guerra, es un país que tenía durante la guerra 9 millones de habitantes y tuvo 200.000 muertos y desaparecidos, ¿no? O sea, el nivel de impacto de esa violencia, especialmente en población rural, en población indígena, en población ya socialmente excluida, fue brutal, ¿no? Las condiciones que ha seguido viviendo Guatemala después de todo ese trabajo, después del fin del conflicto armado, de una negociación de paz, etcétera, pues solo se pueden entender también no tanto en función de lo que se firmó en la paz o lo que se hizo en la paz, sino también en el nivel de violencia sufrido, ¿no? Estamos hablando de sociedades con una clase social, económica, 12 familias, 20 familias que dominan la economía y que dominan el aparato del Estado, y con un Estado que es el ejército, básicamente. Pues no es lo mismo esa situación que la situación de Chile, en la que Chile tenía un programa de salud pública a primeros del siglo pasado, los años 20, cosa que todavía casi ni existe en Guatemala, ¿no? El desarrollo social, el nivel del Estado, ¿no? Y no estamos hablando de 200.000 muertos y desaparecidos, estamos hablando de 3.000 muertos y desaparecidos en otra población, ¿no? Entonces eso te muestra las implicaciones que tiene para la reconstrucción del tejido social, para la convivencia, para la reconciliación, con todas las comillas que le queramos poner, el nivel de impacto que han sufrido determinados pueblos, ¿no? Y eso tenemos diferencias muy significativas. Y uno ve avances en ciertos pueblos que no los ve en otros, también por el nivel de, por el tipo de Estado, por el tipo de violencia, por el nivel de violencia sufrido por muchos de esos pueblos, ¿no? En la Comisión de la Verdad de Perú, ¿no? Sabéis que en Perú hubo una Comisión de la Verdad cuando cayó el régimen de Fujimori. La Comisión de la Verdad del Perú estableció que la reconciliación en el Perú no era solo la reconciliación post-conflicto armado entre Sendero Luminoso, el MRTA y el Estado, ¿no?, que durante los años 80, que fue en la época de la guerra interna en el Perú, que produjo 69.000 muertos y desaparecidos, ¿no?, sino que la reconciliación en el Perú también tenía que ver con la reconciliación de los dos Perús, es decir, el Perú de los Andes, el Perú andino, el Perú excluido social y políticamente durante siglos de la vida política del país, y el Perú de la ciudad, el Perú de la costa, ¿no?, el Perú desarrollado, el Perú que pinta algo en el país, que controla la economía del país, que es el núcleo articulado alrededor del Estado en el país, ¿no? Entonces, lo que tenemos en muchos países, ¿no?, toda una situación de violencia que se ha vivido en las últimas décadas, pero también toda una situación de exclusión social que se ha vivido desde hace cientos de años, ¿no?, y que muchas veces lo que estamos hablando es cómo se reconstruye una sociedad, cómo se reconstruye la convivencia en un país, no solamente en función del nivel de violencia sufrido en un conflicto armado o en una guerra, en un tiempo de terror vivido en una serie de años, sino también toda una situación previa, ¿no?, en la que no es casual que el 75% de las víctimas de la guerra del Perú fueran quechua hablantes, ¿no? Y parte de la dinámica de la guerra, que en el caso guatemalteco, por ejemplo, el 84% de las víctimas eran mayas, eran indígenas, cuando no soy ni el 50% de la población, ¿no? Bueno, eso te muestra cómo la violencia ha afectado de formas diferentes a diferentes sectores sociales y cómo eso también influye en las posibilidades de recuperación posterior, ¿no? También sabemos, por ejemplo, ¿no?, si uno compara, y voy a poner ejemplos de países, algunos conozco mucho mejor que otros, pero si uno compara, por ejemplo, Sudáfrica, ¿no?, con Guatemala, ¿no?, pues en los dos ha habido fenómenos históricos de exclusión social. En uno ha sido la población negra con el régimen del apartheid y en otro ha sido la población maya excluida históricamente, ¿no? El nivel de violencia sufrido en la población guatemalteca fue mucho mayor que el caso sudafricano, ¿no? El número de muertos, las estadísticas no son todo, no todo cabe en el dolor, no todo el dolor y el sufrimiento ni el impacto cabe en los números, los muertos, los desaparecidos, ¿no? Pero el nivel de victimización sufrido en Guatemala
es mucho mayor, en términos de muertos y desaparecidos, mucho mayor que el régimen del apartheid, que era un régimen absolutamente represivo, ¿no? Bueno, eso te... Y lo que te muestra también las diferencias es que en Sudáfrica hubo un cambio político, ¿no? Cosa que no hubo un cambio político en Guatemala. En Sudáfrica hubo un cambio político con Nelson Mandela, ¿no? Hubo, digamos, los muertos de siempre, la población negra, tomó una parte, por lo menos, del control del Estado en la transición política. No es lo mismo ese país, ¿no? Que mal que bien. Claro, eso no significa cambiar la economía, no significa cambiar las reglas del juego, de muchas cosas, pero lo que tienes ahí es una situación de cambio político, ¿no? A través del voto y la organización, una buena parte de la población excluida tomó control con el liderazgo de Mandela del proceso político, a pesar de que eso tenga muchos desastres después, ¿no? Que han venido también en Sudáfrica. No es lo mismo eso que en Guatemala, en el que los muertos de siempre, los mayas, no han tenido ninguna capacidad de control del proceso político, ¿no? El proceso político que se desarrolló en Guatemala después de la firma de los acuerdos de paz, pues fue empresarios que montan un partido político y que controlan la transición política, ¿no? Y uno tras otro, algunos conocidos represores como Ríos Montt, ¿no? Que fue genocida del año 82-83, pues montó un partido político que se llamó el FRG, y el FRG controló el segundo gobierno de la transición, ¿no? Entonces, no es lo mismo, digamos, los impactos y los desafíos para la reconstrucción de la convivencia en unos países y en otros ha dependido también mucho de cómo se ha hecho esa transición política, ¿no? Y qué nivel de... ¿Qué estamos viendo cada vez más en los países en el mundo, ¿no? Estamos viendo más que hay un fenómeno nuevo, no es tan nuevo, ¿no? Pero un fenómeno que cada vez está teniendo más impacto en la resolución de los conflictos y en las posibilidades de resolución de la convivencia. Y ese fenómeno se llama polarización social. ¿A qué me refiero con la polarización social? Me refiero a que la percepción de la realidad termina convirtiéndose en dos extremos. No hay arco iris, ¿no? No hay colores intermedios, ¿no? O estás allá o estás allá, ¿no? Y si ese fenómeno se da en muchos países donde han vivido guerras, violencia política, terrorismo, como lo queréis llamar, ¿no? Y esa violencia penetra en el tejido social. Y se da en tres casos, sobre todo. Voy a poner tres ejemplos, ¿no? Esa polarización se da cada vez más en conflictos muy agudos, ¿no? Cuando el conflicto sube, cuando el conflicto escala, la polarización de la sociedad es mayor. Por ejemplo, en Centroamérica, en El Salvador. En El Salvador sabéis que hubo una guerra entre el año 80 y el año 92. El año 92 se firmó la paz. El año 89 vino el punto álgido de la violencia, la masacre de los jesuitas, ¿no? Ignacio Yacuría, Martín Baró, digamos, los nombres de ellos os sonarán a muchos o muchas. Cuando la violencia escala, el nivel de polarización social es mayor. O sea, la sociedad se va dividiendo cada vez más en dos extremos, ¿no? Excluyentes. No hay colores intermedios y no hay posibilidad siquiera de hablar, ¿no? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es cuando la violencia penetra más en el tejido social. Nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, cuando ETA decidió hacer atentados contra concejales, ¿no? Contra gente del pueblo, etc., el nivel de penetración de la violencia en el tejido social aumentó la polarización social, ¿no? Ya no es un enfrentamiento, no se sabe entre quién y quién, de la policía y tal, no, es un enfrentamiento que penetra en el tejido social, ¿no? Es tu vecino el que lleva escolta, es tu vecino el que es detenido o es torturado, ¿no? Es el nivel de penetración de esa violencia en el tejido social es mucho mayor. Igual no son tantos los casos como en una guerra abierta, ¿no? De las que os he contado, pero ese nivel de penetración hace que la polarización social aumente, ¿no? Y todos nosotros hemos vivido épocas en las que esa polarización ha llevado a que yo que ando siempre yendo y viniendo, ¿no? Hubo épocas en las que yo venía y iba a estar con mis amigos y no se podía hablar, ¿no? Porque si levantabas la mano, decías algo, criticabas una cosa, criticabas otra, te la cortaban, entre comillas, ¿no? Y hubo momentos en los que sí, ¿no? O sea, esas fases de silencio, ¿no? Protección, de esto no se puede hablar, cuidado,
Eso, a eso me estoy refiriendo con la polarización en el tejido social, ¿no? Cómo eso afecta, afecta a las relaciones familiares, afecta a la iglesia, afecta a los amigos y amigas, afecta al que te tomas un vino, afecta a la cuadrilla, empieza a penetrar profundamente en el tejido social. Y las actitudes políticas o las visiones políticas terminan tejiendo las relaciones personales o familiares, ¿no? Y terminan convirtiéndolas en dos extremos que no se pueden tocar, ¿no? Y en donde no hay cosas intermedias, ¿no? Bueno, eso es un fenómeno que se ha dado entre nosotros en otros muchos países. Ha pasado en Irlanda del Norte, ha pasado en Colombia, ¿no? Sabéis que en Colombia hay un proceso de paz con las FARC, ¿no? Bueno, yo formo parte de una comisión que se creó en el marco de ese proceso de paz. Es una comisión de la verdad, ¿no? Sabéis que hay países, bueno, muchos países, desgraciadamente este todavía no, ¿no? Pero han creado comisiones de la verdad después de periodos de violencia o dictadura o guerra, ¿no? Para hacer frente a las violaciones de derechos humanos. Es decir, ¿qué se hace con el impacto del sufrimiento? ¿Qué se hace con la mentira que se construye en un conflicto, ¿no? En un conflicto armado, en una situación de violencia, el pragmatismo instrumental sustituye a la ética. Es decir, si me vale, es bueno. Si me refuerza mi posición política, es bueno. Si no, es malo. La ética en las relaciones se ve sustituida por si sirve o no sirve. ¿Reconocer que cometimos violaciones de derechos humanos me sirve para...? No, no me sirve. Entonces no reconozco, ¿no? Entonces las actitudes políticas en los procesos de reconstrucción están mediatizadas por ese pragmatismo, ¿no? Instrumental. Esto me sirve, es bueno. Esto no me sirve, no es bueno. La ética se ve aniquilada, ¿no? O se ve, digamos, sustituida por lo que es bueno para mis intereses o no es bueno para mis intereses, ¿no? Y ninguna reconstrucción de la convivencia se puede hacer sobre esa base, ¿no? Que esa es la reproducción del conflicto armado, de la guerra o de la violencia, ¿no? No se puede hacer sobre la base de lo que es bueno para mí es bueno, lo que es bueno para mis intereses, para mi partido, para mi visión, es bueno, y lo que no, no existe, lo minimizo, lo niego o no lo reconozco, ¿no? Eso, sobre esa base no se puede construir nada, ¿no? Y este es un desafío para las sociedades, entre comillas, posconflicto, ¿no? Os estaba contando el caso guatemalteco, ¿no? El caso colombiano. El caso colombiano se creó una comisión de la verdad. Estamos empezando a funcionar ahora, llevamos 6 meses de preparación. Yo soy el único no colombiano de esa comisión, de 11 personas, para hacer un esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, para hacer también un reconocimiento de lo que pasó, ¿no? La verdad es la base sobre la que se puede hacer un proceso de reconstrucción. Sin un reconocimiento de lo que pasó, sin un reconocimiento de que eso es verdad, ¿no? La gente siente que su historia no tiene un marco de reconocimiento, ¿no? No existe. Lo que ha pasado en la mayor parte de los países, o las víctimas en general, también en nuestro país, durante muchos años muchas víctimas han tenido que guardar su historia aquí dentro, ¿no? Su dolor aquí dentro, para no compartirlo, para que no le señalen en el pueblo, para que no le señalen políticamente de estar a un lado o de estar al otro, guardar, ¿no? Como una forma de protegerse, ¿no? Y en un proceso de reconstrucción de la convivencia, para hacer frente a las violaciones de derechos humanos, tiene que haber un escenario de reconocimiento. Y para eso tiene que haber una investigación de la verdad, ¿no? La transición política española se hizo sobre la base de una reconciliación política, ¿no? Entre los partidos, ¿no? Legalización del Partido Comunista, tal cual, pero en base a una exclusión de las víctimas del franquismo, ¿no? Ningún papel para las víctimas del franquismo, ningún reconocimiento para las víctimas del franquismo. Pasaron 25 años hasta que se empezaron, bueno, en realidad no pasaron 25 años, ¿no? Un día, discutiendo con unos amigos historiadores de Sevilla, un profesor que se llama Paco Espinosa, que escribió un libro que se llama La columna de la muerte, ¿no? Que habla de cómo las tropas franquistas entraron por el sur, ¿no? Hacia Sevilla. Él cuenta que del año 77 en adelante sí se empezaron a hacer cosas sobre memoria y de reconocimiento de las víctimas, pero todas esas cosas se terminaron de hacer el 23 de febrero del año 81. Del 23 de febrero del año 81 hasta casi el año 2000, ¿no? Hacia finales de los años 90, todo quedó barrido, ¿no?
inexistente, incluso las iniciativas que se estaban haciendo antes. Digamos, ese dato, ¿no?, demuestra cómo no es posible una reconciliación basada en el miedo, ¿no?, o en la negación o en la capacidad de expresión, ¿no?, y eso lo hemos vivido por varios lados y en varios momentos históricos, ¿no? Entonces, la base para la reconstrucción de la convivencia es un reconocimiento de la verdad, ¿no? La verdad es que haya un reconocimiento de la verdad es un marco social para la experiencia individual. Hace que las víctimas sientan que sí, ahí está mi historia. Lo que a mí me pasó sí es verdad. Me dijeron que no, criminalizaron a mi familiar, negaron que eso se hubiera producido. Hasta me dicen que el desaparecido se fue de viaje a Estados Unidos, ¿no? Pero aquí hay un marco de reconocimiento. Sin esa... Y ese trabajo lo han hecho en muchos países comisiones de la verdad, con distinto éxito, ¿no? Ha habido comisiones que han sido mejores y peores y en diferentes contextos, pero la verdad es un elemento clave. Estos días en Colombia, ¿no?, cuando estábamos saliendo públicamente con la preparación de esa comisión de la verdad, pues siempre hay gente que está en contra, ¿no? Las actitudes políticas frente a la memoria, pues obviamente los sectores que piensan que van a ser señalados con responsabilidad en las violaciones casi siempre tienen una actitud negativa frente a eso. Empezó a salir en varios medios de comunicación, ¿no?, pues sectores muy cercanos a la ultraderecha o de la propia ultraderecha, muy cercanos, diciendo que la memoria y la verdad va a traer revancha, ¿no? Un viejo argumento, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, la historia de la gente no es una página que se pueda arrancar, ¿no? Y además, para pasar la página de la historia, primero hay que leerla y hay que leerla bien, ¿no? No se puede pasar la página de la historia sin leerla, ¿no? Si usamos la metáfora de esta de pasar la página de la historia como el olvido es la fórmula, ¿no? El olvido no es la fórmula. El olvido no hace más que generar exclusión social de las víctimas y además secuestra a una sociedad de la capacidad de entender lo que ha pasado, por qué ha pasado y qué es lo que hay que hacer para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Y eso, digamos, eso es una tarea de una comisión de la verdad, con todas, digamos, las limitaciones que tienen muchas de ellas, ¿no? Y es algo que hemos tratado de hacer aquí también en pequeñas iniciativas, ¿no? Yo fui parte de una pequeñita comisión creada en el País Vasco, ¿no?, primero por el gobierno de Patxi López y luego por el gobierno de Urkullu, y nombrado como parte del Parlamento, para hacer una investigación y un reconocimiento hacia víctimas que no habían tenido ningún reconocimiento en todos estos años, ¿no?, ni por la ley de víctimas del terrorismo, ¿no?, ni por la ley de memoria histórica, ¿no? Entonces, sin el reconocimiento hacia las víctimas y sin un reconocimiento plural, ¿no?, que ayude a que cada quien sienta que su dolor es respetado y tenido en cuenta, no hay reconstrucción de la convivencia. Lo que hay es una reconstrucción de la política basada en la exclusión de cierta gente, ¿no? Pero si estamos hablando de una reconstrucción de la convivencia, necesitamos que haya un reconocimiento plural del sufrimiento. Esta comisión, para que os hagáis una idea, ¿no?, las paradojas, ¿no?, el primer caso que se presentó a esa comisión, que se llamó Comisión de Valoración, y está hecho en base a un decreto para ver los casos entre el año 60 y el 78, de víctimas de la policía o la Guardia Civil, ¿no?, víctimas de ETA, del GAL, etcétera, habían tenido su marco de reconocimiento con la ley de víctimas del terrorismo, y las víctimas del franquismo, algunas, habían tenido su marco de reconocimiento con la ley de memoria histórica. El primer caso que se presentó a esa comisión fue el caso de una persona asesinada, muerta por la policía, en una manifestación en Erandio. Erandio, sabéis, un pueblito cerca de Bilbao, en la época de la Sefanitro, un lugar de pues fuerte conflicto ambiental y vecinal, con mucha contaminación, ¿no?, los niños con crisis de asma, bueno, un desastre ecológico y de la salud de la población en ese tiempo, y había muchas manifestaciones, año 68. Había muchas manifestaciones y una de las víctimas de esas manifestaciones fue una persona que la policía disparó contra la manifestación y mató a una persona que estaba en la manifestación. Esa familia presentó el caso ante la ley de memoria histórica y tuvo su reconocimiento económico, ¿no? No tuvo un reconocimiento moral, un reconocimiento de la injusticia, de ese sufrimiento, pero tuvo un reconocimiento económico, que era lo que estipulaba la ley de memoria histórica. Pero hubo ahí varios heridos, ¿no? Personas que no murieron por los pelos, por chiripa, porque
las heridas fueron por arma de bala y fueron disparadas a matar, no fueron disparadas al aire, ¿no? Fueron disparadas a matar. Muchas de esas víctimas no habían tenido ningún reconocimiento, ¿no? Y la comisión acogió algunos de estos casos. Y había otra persona que también fue muerta por la policía armada, que se encontraba en un balcón. La policía disparó a la manifestación y disparó a quien estaba mirando desde el balcón. Esta familia no había tenido reconocimiento por la ley de memoria histórica, ¿no? Entonces, lo que tienes ahí es una discriminación. Y dice, bueno, entonces, una persona que está en la manifestación, que ha sido muerta por balas de la policía, indiscriminadas contra un grupo de la población que está haciendo una manifestación contra la contaminación química, ¿no? Esa sí tiene reconocimiento, pero la que está en el balcón viendo no tiene reconocimiento, ¿no? Lo que tenemos ahí es una asimetría excluyente, ¿no? Que genera que aquí no hay un respeto por los derechos humanos, ¿no? Aquí no hay un respeto por los derechos. El mismo derecho tiene la familia de la persona que estaba en la manifestación de la familia que estaba en el balcón, ¿no? Bueno, ese fue el primer caso que se nos presentó, pero eso te muestra, ¿no?, la cantidad de historias de la gente, mucha de la gente que vino a esa comisión, que era una pequeñita comisión de la verdad para un pequeño tiempo histórico y de casos que habían quedado fuera de otras leyes, para ellos era la primera vez que venían a hablar de esa historia, ¿no? La primera vez que sentían que una institución se interesaba por su caso, que les creía, porque muchos no tenían documentación, ¿no? No había archivos, los archivos de los juzgados habían sido expulgados, muchos de ellos, y el archivo militar tenía algunas informaciones, otras no, pero era una comisión que les creía. Algunos vinieron con su pedacito de periódico, con su nombre que aparecía en un libro que se había publicado en el pueblo o una investigación, ¿no? Esa era toda la historia que tenía, ¿no? Pero había la importancia de cómo recoger esa historia, cómo dar un marco social de reconocimiento para esa historia, ¿no? Bueno, eso lo han hecho a gran escala comisiones de la verdad en el mundo, ¿no? Y creo que eso es una herramienta importante. Digo, pues hay muy diferentes comisiones y unas más exitosas que otras en función de otras muchas cosas, pero me parece que es una cosa muy importante, ¿no? Otra cosa que creo, tercer nivel que yo os estaba diciendo, os he dicho que había tres situaciones en las que la polarización social aumenta, ¿no? Una es cuando el conflicto escala, otra es cuando el conflicto penetra más en el tejido social, y otra es en los tiempos modernos, por la utilización política del sufrimiento. Y para poner un ejemplo un poquito más lejos y mirarnos en otros ejemplos, ¿no? Cuando Bush, ¿no?, padre, decretó la guerra contra el terrorismo, bueno, Bush dijo en el año 2001, ¿no?, mis amigos norteamericanos de varias universidades se convirtieron en enemigos, porque o estás a favor de la guerra, ¿no?, o eres un terrorista, ¿no? Y el mundo se dividió en esto, ¿no? Tú estás a favor de la invasión de Irak, entonces eres amigo, ¿no? Y si estás en contra de la invasión de Irak, no eres un adversario, no eres alguien que tiene una crítica política, no, eres un terrorista o eres un amigo de los terroristas, ¿no? Y eso hace que los amigos de los terroristas se quedan sin derechos, ¿no? Se convierte al otro en un subhumano. Y eso son formas de ganar control sobre el tejido social, ¿no? Estás conmigo o estás contra mí. Y si estás contra mí, estás en el otro lado y no tienes derechos, ¿no? Ayer era el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Te quedas sin derechos, ¿no? Te conviertes en un subhumano, en un terrorista, lo que quieras, una persona sin. Entonces, ¿qué hemos visto? Que cada vez más, en más conflictos, se trata de utilizar políticamente el sufrimiento para ganar control sobre el tejido social, ¿no? Y eso es otra forma de polarización intencional. Esa no tiene que ver con el nivel de violencia que haya, sino con el uso político y el uso mediático del dolor y el sufrimiento para generar control. Ahí lo importante ya no es la verdad, lo importante es la representación de la realidad y quién domine la representación de la realidad. Y eso hace que incluso el lenguaje esté sometido a la polarización y que nos quedemos hasta sin las palabras para hablar de las cosas. Por ejemplo, si estamos aquí, y ojalá vamos a tener un diálogo después, ¿no?, y yo digo violencia terrorista, ¿qué vais a pensar de mí? ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de ETA, ¿no? Todos vais a pensar, estoy hablando de ETA,
¿no? Si uso violencia terrorista. Si digo violencia política, ¿qué me vais a decir? Hay alguien que me va a decir, ah, tú estás legitimando la violencia de ETA, le estás dando un tinte político a la violencia de ETA. Entonces, ¿cómo, qué digo? ¿No? Si digo una cosa, me ponen en un lado. Si digo la otra, me ponen en el otro lado, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, incluso el lenguaje está sometido a esa polarización, ¿no? Y necesitamos encontrar un lenguaje que nos permita hablar de las cosas, porque si no, es como el malo de las películas, ¿no? Cualquier cosa que digas puede ser tomada en tu contra, ¿no? Y entonces, al final, uno o habla en términos genéricos que no dice nada, ¿no? No hay quien le entienda, ¿no? Porque habla como en la estratosfera, para que nadie le golpee, para que nadie le señale, para que nadie le ponga un blau, se puede pasar a discurso genérico que no se entiende, o se puede pasar al silencio. Mejor no digo nada, ¿no? Porque si digo algo, seguro que me van a poner ahí o me van a poner allá. Y esto lo hemos vivido nosotros también, ¿no? Esto lo viven los catalanes ahora de otras maneras, ¿no? Pero esto se ha vivido en Colombia, se vive en Colombia de otras maneras, para hablar del conflicto armado, para hablar de la paz, ¿no? Hay sectores que dicen que si tú estás a favor de la paz, tú eres amigo de las FARC. O sea, eres del lado, estás del lado de las FARC, ¿no? ¿Cómo del lado de las FARC, ¿no? Entonces, incluso agendas de reconstrucción como esas, ¿no? Agendas de reconstrucción del tejido social, de la reconstrucción de la convivencia, se ven sometidas a esa polarización. Y eso es intencional. Eso no es casualidad, ¿no? Y creo que necesitamos estrategias para poder enfrentar estas situaciones, ¿no? Martín Baró, uno de los jesuitas que mataron en el año 89, en la masacre de los jesuitas, con Yacuría, Martín Baró, Segundo Montes y las dos mujeres que vivían con ellos, decía que en esos contextos las preguntas tipificantes sustituyen a las preguntas de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Las preguntas tipificantes es: ¿de qué lado estás? ¿Estás allá o estás allá? Sustituyen a las preguntas de contenido. ¿Qué dices? Entonces ya no se discute de qué dices, sino de qué lado estás. Ah, tú eres del lado de allá, no te escucho. Lo que dices no vale, no sirve, ¿no? Ah, tú estás de nuestro lado. Ah, muy bien, ¿no? Cualquier cosa que digas está bien, ¿no? Entonces las preguntas de qué lado estás sustituyen a lo que dices. Y eso supone que para hablar entonces de las cosas cada vez es más difícil, ¿no? Y tenemos un ejemplo en nuestro propio país, como las actitudes políticas frente a la violencia o frente a la memoria cada vez hacen más difícil hablar de las cosas, ¿no? Porque en lugar de hablar de, bueno, quiénes son las víctimas, cuántas son, de quién, qué tipo de derechos tienen, etcétera, que sería lo lógico, ¿no?, lo normal, lo que habría que hacer para un proceso de reconstrucción, todo es quién representa a estas víctimas o cómo se representa la realidad. Ese es lo que funciona, ¿no? ¿Qué es el titular que va a salir en la prensa? ¿Y qué va a seguirse comentando en los diarios o en las tertulias? Eso es lo que domina. No domina lo que se dice o lo que tiene que ser la política, ¿no? Y eso hace que, pues, las posibilidades a veces de reconstruir un país, sabemos muchas cosas de qué cosas son útiles, ¿no? Sabemos que la verdad es importante y que tener una comisión de la verdad ayudaría a despolarizar un conflicto, a poner las cosas en otro sitio. Sabemos que el reconocimiento es importante. La Comisión de la Verdad de Colombia tiene un mandato no solamente de esclarecer la verdad, sino también de potenciar o favorecer el reconocimiento. Y ese reconocimiento es un reconocimiento a las víctimas que tiene que hacer no solamente la Comisión, como esa comisión de valoración que os he dicho en el caso del País Vasco. Nosotros hacíamos un reconocimiento a esas víctimas, a la gente que venía, al señor, a la familia de este hombre, que no me acuerdo cómo se llama, que fue asesinado, que fue muerto por la policía cuando estaba en el balcón, ¿no? La comisión hacía un reconocimiento a esa familia. La comisión le dio un papelito que decía: esta es la historia de lo que pasó, ¿no? Y propuso al gobierno una recomendación de reparación económica como una forma de compensación por el sufrimiento que había sufrido. Algo muy limitado, pero algo importante, significativo, muy simbólico para la gente. Entonces, el reconocimiento es fundamental. No nos sirve una verdad forense solamente, ¿no? Una verdad de sí, esto pasó, ¿no? Esto pasó, no. Tiene que ser una verdad que rescate la dignidad de la víctima y que muestre una crítica moral sobre la victimización sufrida. Un examen crítico del pasado es fundamental, ¿no? Os contaba de la experiencia de la Comisión de la Verdad de
Colombia, ¿no? Entonces nosotros tenemos un mandato para favorecer el reconocimiento. ¿Qué estamos tratando de hacer? Pues hablar con las FARC. Bueno, ¿ustedes a qué están dispuestos a reconocer? ¿Están dispuestos a reconocer algo o no? ¿Y cómo hacemos un proceso que acompañe eso? Para que las FARC reconozca que cometió atrocidades contra la población civil, ¿no? Que tuvo a gente secuestrada en condiciones inhumanas, que hizo ataques a concejales porque eran concejales o porque eran alcaldes, ¿no? Y eran autoridades del Estado y que eso fue injusto. O sea, tenemos que buscar cómo hay un reconocimiento que favorezca un cambio en la percepción social y también un respeto hacia las víctimas. No solamente decir esto pasó, sí, esto pasó. No, tenemos que esa verdad esté asociada al reconocimiento. ¿Qué es lo que buscan las víctimas en ese reconocimiento? Buscan dos cosas en general. Las víctimas, digo, en general. No estoy diciendo los liderazgos de las víctimas, no estoy diciendo las actitudes políticas de algunas víctimas, ¿no? Ahí hay de todo, ¿no? Para evitar estas visiones unívocas, ¿no? De las víctimas piensan que, bueno, pues sabemos que eso no es verdad, ¿no? Las víctimas tienen un pensamiento muy diferente, ¿no? Las víctimas tienen derechos que es importante reconocer, ¿no? Y es el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, son derechos claves para las víctimas, ¿no? Pero ser víctima no le hace a uno ser más lúcido políticamente ni tener más razón en cosas, ¿no? Entonces hay que separar esto, ¿no? Una cosa es el derecho a la reparación, una cosa es el respeto, el reconocimiento que las víctimas merecen y otra cosa es el uso político de la victimización por quien sea, ¿no? Como para tratar de ganar legitimidad o razón política. Son dos cosas diferentes. No deberíamos permitir que esto se hiciera, aunque conozco, como supongo que vosotros conocéis, pues muchos intentos y muchos casos de eso. Pero, ¿qué es lo que las víctimas, por ejemplo, en este caso quieren? Quieren que haya un reconocimiento de que eso pasó, que eso fue injusto, que eso no tenía que haber pasado, ¿no? O sea, una ruptura con el pasado, ¿no? Por parte de quien ha tenido responsabilidades en la violencia, se necesita una ruptura con el pasado. Se necesita asumir un pasado de una forma autocrítica. Lo he visto en Nelson Mandela. Nelson Mandela, en el marco de la Comisión de la Verdad, reconoció atrocidades cometidas por el ANC, ¿no? Por el brazo armado del ANC, ¿no? Del Consejo Nacional Africano. Y eso no lo hizo más débil, eso lo hizo más fuerte, tener esa capacidad de autocrítica, ¿no? Eso no significa igualar a entonces el ANC hizo lo mismo que el régimen del apartheid. Perdón, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que haya un reconocimiento de la victimización y un reconocimiento a las víctimas y otra cosa es igualar los procesos políticos. Claro que no, ¿no? Son dos cosas diferentes. En nuestro país también tenemos que separar esas dos cosas, ¿no? Una cosa es el respeto por la dignidad de las víctimas, ¿no? Y las víctimas necesitan el mismo respeto todas, ¿no? Y en función también de las diferentes violaciones que han sufrido y el mismo reconocimiento de que eso sí les ha pasado, no la negación de que eso ha pasado o no la minimización de que eso ha pasado. Eso no es una quincha, eso es un atentado con resultado de muerte, eso no es un apremio, eso es tortura, ¿no? Entonces tenemos que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque si no usamos el lenguaje que en función de la posición política de quien trata de minimizar los hechos, ¿no? O trata de rebajarle los hechos o trata de negar los hechos, ¿no? Entonces el reconocimiento es importante. ¿Qué es lo que buscan muchas víctimas? Una respuesta al por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué se decidió eso? ¿Qué pasó? ¿No? En el caso de las víctimas de las FARC en Colombia, muchas víctimas quieren una respuesta al por qué. ¿Cómo se decidió hacer eso y por qué se decidió hacer eso? Necesitan, cuando uno ha vivido hechos traumáticos, necesita dar una respuesta al por qué pasó. Y eso vale para las víctimas de las FARC, o vale para las víctimas del Estado, o vale para las víctimas de la policía, o vale para las víctimas de los paramilitares, si estamos hablando del caso colombiano. Y lo mismo vale para las víctimas de aquí, ¿no? Muchas víctimas van a necesitar una respuesta al por qué. Y esto es una cosa que me parece que es importante desde el punto de vista del reconocimiento de los responsables, ¿no? Y eso es, me parece que es una actitud política valiente y que es una contribución efectiva a la reconstrucción del tejido social, a la reconstrucción de la convivencia, ¿no? Si no, aunque sabemos un poco, pues que la negación va a ser un elemento frecuente, ¿no? Si vais a Bosnia, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? En Bosnia
hay una, sabéis que en Bosnia y Herzegovina está la República de Sparska. La República de Sparska es el trocito de Bosnia y Herzegovina serbio, ¿no? Serbio. Sabéis en el reparto de los acuerdos de Dayton cómo se quedó ahí, digamos, un mosaico de territorios e identidades mezcladas en Bosnia y Herzegovina. Y hay una parte de Bosnia y Herzegovina, musulmana Bosnia, que es Serbia, ¿no? República de Sparska. Dentro de la República de Sparska, dentro de ese territorio, está Srebrenica. Srebrenica os sonará porque hubo una masacre durante varios días de 9.500 personas, hombres, asesinados por el ejército serbio. Hay un monumento, hay un cementerio de varias hectáreas lleno de 9.000 tumbas. Si un día vais a Bosnia, ¿no? Pues digamos, hacer una visita a ese lugar, ¿no? Entonces tú lo que ves ahí son hectáreas llenas de cruces, llenas como monolitos, ¿no? Porque no son cruces, son musulmanes, ¿no? Como una especie de monolito donde están el nombre de la persona. Y tienes 9.000 tumbas, 9.500 tumbas, ¿no? Bueno, ahí tienes eso es una cosa muy dura, muy potente, ¿no? De qué es lo que se ve ahí, ¿no? Ahí se ven los muertos, ahí está el genocidio, ¿no? Sin embargo, si tú sales del mausoleo, sales de esas hectáreas del cementerio, el genocidio de Srebrenica no existe, ¿no? O sea, en la República de Sparska, fuera de la valla de ese lugar, se niega lo que hay ahí. Ese es un invento de los musulmanes. Eso nunca pasó, ¿no? Entonces lo que tienes es un hecho muy contundente, tienes hasta el cementerio allá y fuera de las paredes del cementerio la negación de eso, ¿no? Hay unas amigas que se llaman Mujeres de Negro, ¿no? Mujeres de Negro es un movimiento de mujeres que nació entre mujeres israelíes y palestinas, ¿no? Como mujeres que fueron a hacer este punto de encuentro entre las mujeres que habían sufrido la violencia también de los dos lados, ¿no? Y que empezaron a poner puentes en estas memorias defensivas. En los conflictos se generan muchas memorias defensivas, ¿no? Son mis muertos. Estos son con los que yo me siento identificado, los que yo reconozco. Los otros no existen, ¿no? Y esto es parte de lo que hay que romper, ¿no? Estas memorias defensivas se necesita romper. Necesitamos una memoria más incluyente, ¿no? Que haya un reconocimiento de las diferentes víctimas, no de las víctimas con las que yo me identifico políticamente, con las que yo me siento, ¿no? Entonces, el genocidio de Srebrenica, tan brutal, con tanta investigación, con tanta claridad, con todas las tumbas allá, es negado de la valla hacia afuera en la República de Sparska, donde lo que se dice es que eso es un invento, ¿no? Es decir, la negación funciona, ¿no? La negación de los hechos trata de mantener una imagen positiva de ti mismo o de tu grupo de referencia, ¿no? Eso no existe, ¿no? Y hemos visto cómo la utilización política del sufrimiento se usa como una forma de generar más conflicto. Mucha de la gente que en Bosnia, que en Serbia, jóvenes, ¿no? Estas mujeres de negro hicieron una encuesta después de la firma de los acuerdos de Dayton que señalaba que muchos de los jóvenes serbios que se habían metido a chechnis, que se habían metido a francotiradores, después de ver en la televisión de Milosevic, televisión controlada por Milosevic, imágenes de acciones del ejército musulmán contra la población serbia, ¿no? Es decir, el uso político, ¿no?, de la televisión, en este caso, para visibilizar una violencia sobre otra, ¿no?, y para, digamos, generar un pánico moral sobre lo que estaba pasando y lo que invisibilizar otro, fue la motivación para que el vecino se convirtiera en un francotirador, ¿no? Que si la persona, el musulmán que vivía debajo suyo, iba a recoger leña en medio del cerco de Sarajevo, le disparaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hacen que un vecino termine convirtiéndose en un francotirador contra su vecino, ¿no? ¿Qué proceso de deshumanización lleva esto? ¿Qué proceso de convertir al otro en un subhumano? Sabemos que la conversión del otro en un subhumano es el primer paso para facilitar la agresión, y eso es universal. Si veis el caso de Ruanda, año 1994, Radio Mil Colinas, ¿no?
La Radio Mil Colinas hizo una campaña en el mes de febrero, marzo del año 94. Ese genocidio fue tres semanas de abril del año 94. Una campaña contra los tutsis, que señalaba a los tutsis como cucarachas. Cucarachas que hay que eliminar, ¿no? Entonces ya no son personas, ya no son vecinos, ya no son alguien con el que has construido tu comunidad, tus diferencias. Ya no es un ganadero de tu pueblo, ¿no? Porque los hutus eran más o son más agricultores, ¿no? Y los tutsis dentro del mismo grupo étnico, ¿no? Con esas diferencias étnicas que a veces o raciales que tratan de subrayarse. Es un grupo más ganadero, como los Ema y los Lendu en el conflicto de Ituri en el este de Congo, exactamente lo mismo. Matar a un tutsi es matar a una cucaracha. O sea, convertir al otro en un subhumano siempre es una forma de justificar la agresión, ¿no? Y eso ha pasado en Colombia. Hay una cosa que le llaman falsos positivos. Y es un ejemplo doble, ¿no? Pero por una parte, en cómo necesitamos llamar a las cosas por su nombre. Un falso positivo es como si te da mal en análisis de sangre, ¿no? Te han dicho que tenías tuberculosis y un día te hicieron un análisis, te dio positivo y luego te lo repitieron al cabo de un mes, te dio negativo. Ah, es un falso positivo, ¿no? Tuviste un análisis que te dio positivo cuando no era, ¿no? Los falsos positivos es un lenguaje eufemístico construido por algunos líderes políticos en Colombia y militares para llamar a personas que fueron ejecutadas para tener mejores estadísticas de muertos en combate por diferentes cuarteles y altos mandos militares, soldados, cuadros medios, ¿no? Es decir, matar a civiles, sacarlos del barrio, llevarlos a tal lugar, vestirlos de guerrillero, dispararles para cobrar una recompensa y para tener éxitos militares. ¿Cuántos muertos? 1.000 muertos, 3.000 muertos, ¿no? Para aumentar la estadística, para tener beneficios, porque si has matado más gente tienes beneficios en la escala de reconocimiento militar, ¿no? Lo que tienes ahí es un sistema perverso, ¿no? Una práctica perversa que además llama a eso, que es una ejecución extrajudicial, y hay 4.000 casos de esos en Colombia en los últimos años. O sea, no es uno, ni dos, ni tres, ¿no? Hay 4.000 casos y en muy diferentes regiones del país. Lo que tienes es el eufemismo, ¿no?, de llamar a eso falso positivo para invisibilizar de lo que se trata, ¿no? Entonces creo que necesitamos llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Los desaparecidos de México no son levantados, como se habla en México, ¿no? Como si recoges una moneda del suelo o recoges un billete del suelo. Son desaparecidos, ¿no? Y si no le llamamos a las cosas por su nombre, vamos a perder la última esperanza, que creo que está a punto de perderse en esta humanidad maltratada, y es la esperanza de que podamos nombrar las cosas, ¿no? Ese es un dicho de un poeta, un escritor que se llama John Berger, ¿no?, que os recomiendo si tenéis ocasión de leer, ¿no? Y dice que la esperanza es que el lenguaje reconozca a la experiencia se reconozca en un lenguaje, y quiero poner algunos ejemplos sobre eso. La experiencia se reconozca en un lenguaje, y que una vez que se nombra lo intolerable, resulte inevitable la acción, ¿no? Y cuando hablamos de los derechos humanos estamos hablando de eso, ¿no? Y nombramos las cosas que son derechos de la gente. Cuando estamos hablando de las violaciones de derechos humanos, estamos nombrando lo que es intolerable. Y frente a lo intolerable resulta imprescindible la acción. Eso que es parte de la conciencia de la humanidad, después de construida durante muchos siglos, de la Declaración de los Derechos Humanos, es una cosa que está a punto de perderse cuando tienes un presidente Bush, ¿no?, que llama a los migrantes terroristas, ¿no?, o que los convierte en subhumanos, y que va a decir que les va a disparar, ¿no?, que les quita su derecho a ser persona, ¿no?, y cómo normaliza la agresión desde el púlpito del poder del policía del mundo, ¿no? Entonces lo que tienes ahí es cómo cada vez más, ¿no?, estamos viendo que el poder, y el poder con de alto nivel, pierde la vergüenza, ¿no? El sistema de derechos humanos en el mundo, ¿no?,
ha funcionado durante muchos años por la vergüenza, por la capacidad de producir vergüenza, ¿no? Por la capacidad de decir que tal Estado ha sido condenado por el Tribunal de Estrasburgo, por la Corte Interamericana, por la Comisión Interamericana, por el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, porque se ha producido en este país esto y esto y esto, ¿no? Y eso ha tenido en las últimas décadas una capacidad de producir una vergüenza compartida, necesaria para que haya una respuesta frente a eso. Esto es lo que digo que para mí está a punto de perderse, ¿no? Porque, digamos, la expresión sin ningún tipo de tapujo, de vergüenza, de violaciones de derechos humanos, la exaltación de esas violaciones, como si eso fuera una forma de hacer política, ¿no? Y la normalización de esas cosas está a punto de acabar, pues, temas tan claves como la conciencia de derechos humanos, ¿no? Y quería poner un ejemplo, porque ya me he extendido demasiado, un poquito más. Un ejemplo de cómo la importancia del lenguaje en los procesos de reconstrucción de esa convivencia. Y quiero poner un ejemplo de una experiencia de aquí. Yo fui parte de un grupo hace años, ¿no? Hace unos años, que se llamó Iniciativa Glencree. Y Glencree se llamó porque Glencree es un lugar donde se empezaron a hacer los acuerdos de Stormont en Irlanda del Norte, y porque nos fuimos allá. Nos fuimos a Glencree, nos fuimos a ese lugar simbólico, ¿no? De lugar de construcción de la paz en el caso del conflicto de Irlanda del Norte, y nos fuimos víctimas de ETA, víctimas del GAL, el Batallón Vasco Español, con un grupito de facilitadores, tres personas que facilitábamos un poco ese proceso, y el equipo de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco, que no participó en eso, digamos, participamos tres personas y 10 víctimas. Nos fuimos allá a hacer un proceso para ver si era posible un diálogo entre los opuestos, supuestamente, ¿no? Entre los diferentes, ¿no? Entre los que estaban en los extremos del conflicto, entre los que habían puesto más sufrimiento en la violencia, ¿no? Los que habían sufrido la violencia de diferentes lados, ¿no? Y en un contexto en el que políticamente no se podía hablar de esas cosas, ¿no? Y hay algunos aprendizajes de eso, ¿no? Para poder hacer cosas, a veces hay que protegerlas de la polarización política, ¿no? Porque si nosotros no nos hubiéramos ido a Glencree y no hubiéramos mantenido esa experiencia en silencio, si hubiéramos venido después de 4 días y eso hubiera sido un titular del periódico, al día siguiente esa experiencia no hubiera podido continuar, ¿no? ¿Por qué? Porque las actitudes de las víctimas en el proceso de diálogo se había visto secuestrado por el uso político que se le daba y el uso mediático que se le daba a eso. Entonces nos tocó mantener eso 5 años en silencio, ¿no? Para que esa experiencia pudiera caminar. Entonces, en los contextos de polarización social, como el colombiano, como este o como otros muchos de los que he descrito, se necesita proteger el espacio para poder hacer cosas, ¿no? Cosas que a veces parece que no se pueden hacer, que son imposibles, ¿no? Y dice, bueno, no, eso es imposible, ¿cómo se va a poder hacer? Bueno, creo que hay que desobedecer el mandato de que las cosas no se pueden hacer, porque al final esos contextos de violencia y polarización nos terminan convenciendo de que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo lees en el periódico. ¿Por qué? Porque el partido político A dice A y el otro dice B y el tercero dice C. Si la sociedad civil, si las víctimas, si la sociedad organizada no inventamos, ¿no?, experiencias distintas, ¿no?, si esperamos a que... claro que debería haber cambios en el liderazgo político. Los cambios en el liderazgo y en el discurso político facilitan muchas cosas. Pero incluso en contextos en los que no hay cambios en el liderazgo ni en los mensajes políticos, hay que hacer cosas desde este tejido social. Claro, ¿no? Los procesos de paz tienen 2 vías, ¿no? Hay un proceso que viene de arriba abajo, ¿no? Se firma un acuerdo de paz. Guatemala en el año 96, El Salvador en el año 92, Colombia el año pasado, 2016. Bueno, ahí hay un proceso de arriba abajo, ¿no? Digamos, los actores del conflicto hacen un proceso, llegan a un acuerdo, ok. Pero hay procesos que van de abajo arriba, ¿no? Y esos son procesos que nacen más del tejido social. Cuando estábamos en Guatemala, yo coordiné un proyecto que se llamó el proyecto de reconstrucción de la memoria histórica, un proyecto hecho con la Iglesia Católica. Cuando empezamos a hacer la primera reunión, la primera asamblea, la gente
uno de los ancianos dijo, bueno, aquí la guerrilla y el ejército ya van a firmar la paz. ¿No? Se veía, todavía no se había firmado la paz, ya van a firmar la paz. Pero ¿qué pasa con todo el dolor y el sufrimiento que queda en las comunidades? Y ese hombre dijo, ¿cuándo vamos a firmar nosotros la paz? ¿No? Las divisiones generadas en las comunidades indígenas. ¿No? ¿Cuándo vamos a hacer un proceso nosotros para reconstruir, esto le llamamos luego reconstruir el tejido social? ¿No? ¿Qué hacemos para reconstruir el tejido social? Obviamente necesitamos condiciones políticas y esas condiciones vienen de un acuerdo de paz o cosas parecidas, pero también necesitamos acciones desde abajo. En este caso, os quería poner un ejemplo para terminar. Estuvimos esa iniciativa Glen Cree una vez. Cuando volvimos de Glen Cree, cuando hicimos la evaluación, la gente dijo dos cosas. Dijo, mira, aquí tendrían que haber estado los políticos escuchando, no hablando, escuchando lo que aquí ha pasado, para hacerles pensar. Y dijeron otra cosa, tenemos que buscar más gente, porque igual esto lo podemos hacer solo estos 10, estos 5 y estos 5. ¿No? Igual no hay más gente en el País Vasco que esté dispuesta a hacer una cosa así. Igual esto es una cosa insólita, loca, ¿no? Entonces, sería bueno ver si hay otros 5 y otros 5 que también están dispuestos a hacerlo. ¿Y qué sale también de ahí, ¿no? Si sale una cosa parecida o no. Entonces, buscamos otros 5 y otros 5. Y volvimos a hacer esa experiencia y nos volvimos a ir a Glen Cree. Y esa experiencia salió igual, con todas las diferencias de bien, vamos a decir, y también diferente a la anterior, pero muy potente, ¿no? Y después de esa experiencia, ellos dijeron, pues tenemos que hacer otra experiencia en las que no estén solamente víctimas del terrorismo, entre comillas, es decir, víctimas de un grupo armado con sigla, GAL, Batallón Vasco Español, ATE, ETA, con comandos autónomos, ETA PM, etc. No, tenemos que ver que también hay otras víctimas, alguna víctima de tortura, ¿no? Víctimas de la policía en un control, ¿no? Otras víctimas, para que esto sea más plural, ¿no? Para ver si también entre otras víctimas es posible hacer un proceso así. Y lo que descubrimos es que es posible hacer un proceso así, incluso cuando la política, entre comillas la alta política, ¿no? O quien controla el discurso político y quien controla el discurso mediático, no deja espacio para que una cosa así se pueda hacer, ¿no? Y en ese proceso pasaron muchas cosas interesantes, pero pasó una cosa bien interesante, solo un detalle. En la primera reunión dijimos, bueno, vamos a ver si las víctimas se identifican entre sí y si están de acuerdo, si se identifican con la definición de víctima, ¿no? Entonces pusimos la definición de víctima de la ley, ¿no? Y empezamos un diálogo entre la gente, si la gente se sentía identificada o no en esa definición de víctima. Y eso generó mucho choque, fue imposible ponerse de acuerdo. Había gente que se identificaba, otros no se identificaban, ¿no? Bueno, la segunda vez. Pero llegamos a un cierto consenso de algunas cosas. La segunda vez dijimos, bueno, ya sabemos que hay gente que se va a identificar con esa definición y otras que no, ¿no? O sea, que no es una definición, entre comillas, pacífica para las víctimas, en las que la gente siente, sí, yo soy así, ¿no? Yo soy de estos, ¿no? No, hubo gente que dice, no. Bien. Entonces empezamos un proceso al revés. En lugar de partir de la definición, partimos de, bueno, vosotros, ¿cómo os autoidentificáis y cómo le veis al otro, a la otra? Al otro que es del otro lado también, ¿no? ¿Reconocéis en los del otro lado algo que también es vuestro? Y al revés. Entonces empezamos la discusión sin definición, fuera la definición. Partamos de la experiencia. Y cuando partimos de la experiencia, la cosa fue mucho más interesante. ¿Por qué? Porque la gente se identificaba mucho más entre sí. Lo que les había pasado a los de un lado con lo que les había pasado a los del otro lado, ¿no? Somos víctimas de hechos de violencia, injustos, que han tenido consecuencias. Sí, empezaron a decir una serie de cosas, ¿no? De puntos que les identificaba a gente diferente. Y eso es un logro. Es decir, que el lenguaje que se usa políticamente es un lenguaje que no te permite llegar a un acuerdo de reconocimiento, ¿no? Y cuando tú haces el proceso con la gente, resulta que llegas a mucho, mucho más lejos. Tercer aprendizaje sobre eso. Cuando hicimos el tercer Glen Cree, en el que participaron víctimas de la policía y de la Guardia Civil también, ¿no?
digo, muertos en carretera, en una manifestación, en una víctima de tortura. ETA había declarado el fin de ETA, ¿no? Había hecho la declaración, todavía faltaba un tiempo, ese ha sido un proceso largo que hemos vivido, pero había hecho su primera declaración. Cuando hicimos el tercer Glencree, dijimos, bueno, a ver qué pasa, ¿no? No vamos a partir de la definición, partamos de la experiencia, vamos a ver hasta dónde llegamos, y resulta que la gente le era igual la definición. En ese tercer Glencree, la gente dijo, sí, claro, nosotros somos víctimas de violaciones o de vulneraciones a los derechos humanos. Ustedes y nosotros, todos, ¿no? Y no hubo ninguna discusión. Eso que iba a ser una mañana de trabajo, ¿no?, como había sido en los otros, fueron 10 minutos. Lo cual te muestra que cuando mejora el clima social, ¿no?, hay cosas que se pueden hacer, ¿no?, y que en las discusiones sobre si quién es víctima, quién no es víctima, qué derecho tiene, qué no derecho tiene, lo que hay es una reproducción de una discusión externa. No es una discusión entre las propias víctimas. No sé si se entendió el ejemplo. Pero bueno, eso demuestra la importancia de no creer el discurso a veces dominante sobre las cosas, sino ir más a la experiencia de la gente y cómo eso fue cambiando. Y estas víctimas terminaron diciendo, nosotras estamos del mismo lado. Nosotras somos las que hemos puesto el sufrimiento, el dolor, ¿no? Y si nosotras hemos podido hablar, hemos podido llegar a acuerdos. Claro que la gente no se puso de acuerdo si aquí había un conflicto o no. No se puso de acuerdo sobre muchas cosas. O sea, no llegó a acuerdos políticos. No. La que tenía una visión política seguía teniendo la misma visión política, y quien tenía la otra visión política tenía la otra visión política. No llegaron a acuerdos políticos, pero llegaron a una base social, ¿no?, a una base de comunicación, de respeto a los derechos humanos, de reconocer a mí, pero también yo de reconocer al otro, de que hay un reconocimiento mutuo, que ese es el punto básico para poder reconstruir la convivencia, y a decir, nosotras estamos del mismo lado, ¿no? Y cuando yo decía de la protección, la necesaria protección de iniciativas así, y esto es también reflexiones para las organizaciones de derechos humanos aquí, ¿no?, cuando salimos públicamente, pues en esa fotografía, ahí estaba Edurne Bruar, ¿no?, la hija de Santi Bruar, y ahí estaba el hijo de un teniente general del ejército, gobernador civil de Guipúzcoa, muerto, asesinado por ETA con una bomba lapa, en donde murió su padre, murió su hermano y murió su madre, ¿no? Y estaban los dos allá, con un mensaje a la sociedad, ¿no? Entonces eso ayudó a mostrar cómo eso sí es posible, ¿no? Eso que a veces la política nos termina convenciendo de que no es posible, de que esto es así, ¿no? Esa sobrerepresentación de la polarización que se da en muchos conflictos, ¿no?, y de la cual es importante mantener distancia, no creérsela, ¿no?, ver cuáles son los factores de cohesión de la sociedad y cómo se le apuesta a esos factores de cohesión para no dejarse llevar por el discurso político. Y termino con una cosa que fue muy importante. Cuando dijimos, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Cuando salgamos públicamente, esto va a ser un lío, ¿no? Entonces, bueno, la primero que salimos fueran todos. Bueno, entonces la gente dijo, salgamos todos juntos, todas juntas, porque eso da protección. Ese es el mensaje. El mensaje es que estamos todos juntos con este documentito, con esta historia. Y nos dijeron, mira, los siguientes días nosotros no vamos a hablar, ellas, las víctimas, no vamos a hablar. Hablar vosotros, hablar quien, los tres personas que fuimos quienes facilitamos metodológicamente ese proceso. Es un proceso, fue de las víctimas, a nosotros nos tocó facilitar el método de trabajo. Entonces dijeron, los cuatro primeros días habláis vosotros, porque vosotros tenéis la visión más global, ¿no? Si no, va a venir el periodista uno de tal lado a hablar con la víctima uno de tal lado para ver qué me cuenta de él, ¿no? Entonces no. Y después de 5 días vamos a ir a hablar nosotras, pero vamos a ir las dos. Vamos a ir una de cada lado, porque el mensaje es una de cada lado, ¿no? Y se fueron Asun Lasa, ¿no?, y Carmen, la esposa, la mujer de un concejal del Partido Popular asesinado en Durango, con
Asun Lasa, la hermana de José Lasa, y se fueron las dos a la entrevista, ¿no? Y así fue en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque este era el mensaje, y ese era el mensaje además que ayudaba a proteger el mensaje, ¿no? A que ese mensaje no fuera manipulado por el titular A o el titular B, que va a poner un pánico moral, que va a poner un estigma, que va a poner un señalamiento sobre los otros y va a meter a la batidora una iniciativa tan potente, ¿no? Entonces necesitamos hacer las cosas, digamos, con esa también inteligencia y sensibilidad, ¿no? No creyéndonos del discurso dominante de que nada se puede hacer, ¿no? Pero también no ser ingenuos sobre quienes no tienen mucho interés en un proceso de paz, no tienen mucho interés en la reconstrucción de la convivencia, si lo que tienen es un interés en dominar una representación de la realidad, una narrativa, lo que fuera, ¿no? Bueno, estas son como algunas reflexiones, espero que hayan sido un poquito claras, de aprendizajes en muy diferentes lugares. Claro que los conflictos, las situaciones de violencia son muy diferentes, ¿no? Yo os he contado cosas de Guate, de El Salvador, o de Perú, o de Colombia, y de aquí. Son diferentes, pero hay sustratos, ¿no? Hay dinámicas que me parece que son bastante similares, ¿no? Y que creo que podemos dejarnos tocar también por nuestra experiencia, pero también por la experiencia de otros, porque a pesar de que los conflictos tengan otras dimensiones, hay toda esta dimensión de psicosocial que llamamos, ¿no? Del impacto de tal, pues es un elemento fundamental, ¿no? Y lo hemos visto, termino con otro ejemplo que he dicho que iba a terminar antes, ¿no? Me tocó trabajar en un caso pues muy conocido, ¿no? Emblemático en el mundo, el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? 43 estudiantes desaparecidos de Guerrero, México, ¿no? Y yo fui parte de una comisión que se creó en la Comisión Interamericana, 5 personas, para investigar ese caso y para acompañar a las víctimas de ese caso, ¿no? Ahora mismo sabéis que el nuevo presidente, López Obrador, acaba de pedir, crear una comisión de investigación sobre ese caso, ¿no? Y va a pedir que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana vuelva otra vez a México a seguir con lo que no se nos dejó terminar de hacer, ¿no? Pero quiero poner un ejemplo de una energía que me parece que es importante, ¿no? En ese trabajo nos tocó obviamente hacer investigación dura, ¿no? Para ver qué había pasado allí y qué no había pasado de las versiones que se contaron, ¿no? Sabéis que se contó que esos jóvenes habían sido quemados en un basurero. Bueno, nosotros mostramos que no habían sido quemados en un basurero. Bueno, todas esas cosas que forman parte de las investigaciones difíciles de casos de violaciones de derechos humanos. Pero nos tocó también hacer muchas reuniones entre los familiares y agentes del Estado. Y en esas reuniones los familiares casi siempre, porque había un abismo, ¿no? Una ruptura total, ¿no? Y nos tocó poner puentes de diálogo. Y en muchas de esas reuniones los familiares les dijeron a los funcionarios del Estado, les dijeron, piense que es su hijo, ¿no? Piense que el desaparecido es un hijo suyo. Y ahí hay un ejercicio de empatía que es fundamental. Sin esa empatía no hay ni cultura de derechos humanos ni capacidad de reconstrucción, ¿no? Y esa es una demanda también de las víctimas a veces frente a la sociedad, frente a los agentes del Estado, frente al fiscal, frente a quien no investiga. Solo cuando uno piense que es su hijo, ¿no? Solo cuando uno piense que eso le puede pasar a él o a ella también, ¿no? Se va a movilizar la energía necesaria para la búsqueda y la transformación, ¿no? Si el otro sigue siendo un pobre campesino de Guerrero, ¿no? Sospechoso de ser narcotraficante o de no tener recursos o de exclusión social, no se va a movilizar la energía necesaria para enfrentar esa situación, ¿no? Si la persona que viene en la patera, si el refugiado no es considerado un humano con los mismos derechos que nosotros, ¿no? Si no hay una relación de empatía frente a ese dolor y sufrimiento y frente a la injusticia de lo vivido, no se va a movilizar esa energía colectiva que ponga, digamos, al la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a las conquistas que han hecho tantos mecanismos, que son parte de la conquista de mucha gente que se ha movido en el mundo y que se sigue moviendo en el mundo, no va a tener la energía y la capacidad de movilización, ¿no? Bueno, hasta ahí. Gracias. Bai, oso ondo. Con lo último que has contado de Glenn Cree, me he acordado justo este año hicimos una mesa redonda aquí también en San Telmo
y participaron como ponentes, estuvieron Axun Lasa y Iñaki García Rizabalaga, y dándole una vuelta más de tuerca a lo que tú has planteado de cómo salían dos por la necesidad, pues fue curioso cómo en un momento dado lo plantearon tanto Axun como Iñaki, dijeron en un momento dado, yo ya no sé por qué tenemos que ir dos, ¿no? Porque yo ya, Iñaki habla por mí y Iñaki dijo, ¿no? Y Axun habla por mí, ¿no? ¿Hasta qué punto ya ellos lo han hecho suyo y ahora, antes lo necesitaban para salir y ahora es casi una necesidad más social que de ellos, porque ellos lo que sienten es que se sienten completamente identificados por parte de cualquiera de, cuando habla cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, que también esos procesos que parecían imposibles llegan también a lugares increíbles, ¿no? En este caso. Sí, yo confío mucho en la gente y en la capacidad de la gente. De la gente de base, de la gente que le ha pasado la pisonadora de la historia por encima, pero que es la gente auténtica, ¿no? Y lo que tuvo ese proceso de Glenn Cree es que fue auténtico. O sea, ahí no hubo pose política para ver si salgo aquí en la foto, no salgo, digo esto, esto no lo digo. Eso fue auténtico. Entonces, las cosas, es una cosa muy de verdad, ¿no? En un contexto en el que se miente tanto, se tiene tanta pose, se dicen unas cosas en función de la sensibilidad de uno o del otro, tener cosas que son auténticas, ¿no? De las que te puedes fiar, ¿no? Que esta cosa de que uno pone la mano en el fuego, que pones la mano en el fuego por ese proceso, ¿no? Eso tiene una fuerza transformadora, tiene una fuerza increíble, ¿no? Y obviamente eso es parte de un proceso. Cuando fuimos la primera vez, nosotros, quienes facilitábamos ese grupo, tuvimos un diálogo. Yo que siempre he sido muy optimista, ¿no? No, vamos a poder hacerlo, pero había entre nuestros tres, había gente que decía, no, esto va a ser un desastre, ¿no? Vamos a ir allá, ¿y qué hacemos si la gente se levanta y se va? En Glenn Cree, o sea, ahí en Dublín, en las montañas de Dublín, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Seguimos? ¿No? Hubo gente que no quiso participar, que no quiso ir, pero los que fueron iban con un paso dado para hacer un proceso, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar, pero si había una cosa que salía de verdad, eso iba a tener, salía bien si era de verdad, ¿no? Independientemente de si la gente se abrazaba, no se abrazaba, se decía cosas, las que fueran, ¿no? Pero, y creo que necesitamos estas experiencias que son de verdad, ¿no? Que no son pose, que no son discurso, porque esto es lo que tiene una fuerza que transmite una experiencia humana que compartimos y con la que uno se identifica y que a uno le moviliza, ¿no? El problema de muchas de estas situaciones, recordad, el día que íbamos a hacer la presentación de Glenn Cree, era un sábado. Yo el viernes me fui a tomar unos potes en mi pueblo, ¿no? Con Santurchi. Ahora es mi pueblo, ¿no? Y pues yo empecé, bueno, mañana comprar los periódicos, ¿no? Le dije a mis amigos, comprar los periódicos. Me dicen, ¿qué periódico? No, comprar los periódicos, comprar todos. No, pero ¿en qué periódico va a salir? Va a salir en todos los periódicos, comprar los periódicos, o ver la televisión, ¿en qué ver la televisión, ¿no? ¿Y eso que va a salir es algo en lo que tú has estado trabajando estos años y nunca nos has contado? Sí, seguro que se va a manipular, seguro que no va a salir bien. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Entonces, bueno, sabemos cómo se manipula, sabemos las cosas que nos salen, sabemos, o sea, yo no minimizo esas cosas, ¿no? Las entiendo, las sé, ¿no? Pero también hay un momento en el que uno se cree que eso es la realidad, ¿no? Y uno de mis problemas, esa iniciativa de Glenn Cree no nació para ser contada, nació para hacerse, y lo que escribimos como relato de Glenn Cree nació como un relato para los nietos. O sea, cuando la gente dijo queremos escribir nuestra historia, era una historia para los nietos, no era una historia para ser publicada. Esa no era la idea. Eso se dio por el fin de ETA, por el mejora del contexto, por la necesidad de contar esa historia, pero mi máxima frustración en ese tiempo era que teníamos un tesoro entre las manos, ¿no? De una experiencia que había hecho la gente increíble y no la íbamos a poder contar. No os la íbamos a poder contar. Yo no se la iba a poder contar a mis amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el contexto de polarización, ¿no?, hace que los dinamismos incluso de la sociedad, las experiencias positivas, nunca se representen. Eso no es, nunca sale del periódico. Lo que sale del diario es la representación
del pánico moral, ¿no? del insulto, de la crítica. No salen las experiencias positivas, ¿no? De reconstrucción del tejido social. Eso no es noticia. La noticia es cuanto más insulto, cuanto más grande, cuanto más el titular más grande, ¿no? Pero las experiencias... ¿Y eso qué hace? Que incluso estas experiencias positivas terminen secuestradas por el miedo a la manipulación o por las cosas que no se pueden decir, ¿no? Entonces, mi máxima frustración con esa experiencia era... Y además no lo vamos a poder contar, ¿no? O sea, no se lo voy a poder contar a mis amigos. Cuando eso ayudaría a todo el mundo a ver que sí es posible hacer cosas, ¿no? O sea, transmitiría un mensaje positivo en un contexto en el que tenemos sobredosis de mensajes de impotencia, ¿no? De que no se puede hacer, de que no es el tiempo, de que no es ahora, de que no hay condiciones, ¿no? De que es peligroso o de que es imposible, ¿no? Entonces, para mí el mensaje claro es que sí se puede, sí se podía hacer, ¿no? Porque lo habían hecho ellos, lo había hecho esta gente, ¿no? Entonces, digo, es un llamado de atención a las cosas que a veces no se pueden representar, pero existen, ¿no? Y a mantener una distancia sobre las cosas que se nos imponen como realidad, ¿no? Como si eso fuera la realidad. No hubiéramos podido contar eso y la realidad hubiera sido que eso no es posible hacerlo, ¿no? Y es exactamente al revés, ¿no? Antes una última pregunta y ahora os paso el micro. Has hablado lo de la idea de, bueno, no lo has llamado desarmar el lenguaje, pero podría ser, o sea, el cómo nos apropiamos del lenguaje, ¿no? Porque esto a quienes trabajamos en el ámbito de aquí es un infierno a la hora de hacer cualquier trabajo, ¿no? El lenguaje está secuestrado dentro de lo que es además el discurso solo partidista de los políticos, no es que se haya un lenguaje político, ¿no? Entonces, ¿cómo se, si lo sabes, o si hay claves desde las que desarmarlo, ¿no? ¿Cómo se puede generar? Ellos tienen pánico a que se generen nuevos lenguajes, un poco desde el mundo político, ¿no? Y de hecho vemos en, no sé, por poner ejemplos, expresiones artísticas o, bueno, se me está ocurriendo, por ejemplo, el 2016 hizo una macroexposición que era Tratado de Paz, y se montó una bronca y se cambió el texto porque aparecía un texto escrito por el comisario de la Fundación Tapies, es decir, que no era, sino por una eminencia, que hablaba de, creo que era la producción cultural de ETA o algo así, era, ¿no? Pues porque en torno al fenómeno había habido también producción cultural. Y aquello se tuvo que cambiar, aquello, bueno, llegó a los parlamentos y el texto se modificó, ¿no? O sea, ya algo que entra, digamos, en el ámbito de un museo con una exposición, o sea, que el secuestro, no sé si llamarle secuestro del lenguaje, pero que llega hasta esos espacios, ¿no? Que nos es muy difícil poder hablar llamándoles a las cosas por su nombre sin eufemismos. En este caso, me estoy acordando también en el 2016, los primeros documentos que generamos en ese momento de programación se tuvieron que recortar porque se nos pidió que se quitara la palabra terrorismo, que se quitara la palabra conflicto político, que se quitara la palabra... Y entonces, claro, era hacer malabares y hacer una construcción, unos párrafos ininteligibles para decir lo mismo, ¿no? Entonces, eso desde ámbitos, digo, ya más culturales, por supuesto, en el trabajo político también es así, ¿no? O en el periodístico, el lenguaje, pero ¿cómo nos podemos apropiar los demás? ¿Desde dónde se arrebata o desde dónde se deconstruye o reconstruye? Bueno, yo creo que hay varias opciones o varias cosas, ¿no? Y creo que primero siempre hay que ponerse en los diferentes lados para ver cómo van a ser leídas las cosas, ¿no? O sea, tienes que ponerte aquí, tienes que ponerte allá y tienes que ponerte allá. Por lo menos para saber cómo va a ser leído, pero también cómo puede ser utilizado políticamente, ¿no? Porque no son solamente cosas de cómo puede ser leído, también hay gente que quiere utilizar un discurso para controlar la realidad, ¿no? Y que no va a permitir que otras cosas se hagan. Entonces eso es importante saberlo, para no ser ingenuo, ¿no? Si usamos una metáfora, ¿no? Para hacer las cosas bien hay que pensar peor que los malos, ¿no? Para hacer las cosas bien, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, nos tocó pensar peor que los malos, ¿no? ¿Por
qué? Porque necesitas proteger las cosas de los diferentes golpes que te pueden venir. Te pueden venir por allá, por allá o por allá. Entonces, si no tienes una visión global, te quedas en tu visión así, estás perdido, ¿no? Necesitas mirar las cosas desde los otros ángulos, ¿no? De cómo lo va a leer quien tiene otra sensibilidad política y cómo lo va a mirar quien tiene otra sensibilidad política, para poder, por lo menos, tomar la decisión que sea con claridad, ¿no? Y no porque es lo primero que te ha salido o porque no has pensado en ello. Entonces hay que pensar, ¿no? Porque trabajas en un contexto polarizado. Hay que llamar a las cosas por su nombre. O sea, no, la alternativa de poner, he dicho antes, ponerte en un lenguaje que no dice nada, ¿no? No es la alternativa, ¿no? Y entonces hay que usar lenguajes de los dos lados, para que es así y es así, para que todo el mundo sienta que allí hay cosas que se tienen en cuenta las diferentes visiones, ¿no? Y tenemos el lenguaje de los derechos humanos, que es una conquista universal, ¿no? Y una ejecución extrajudicial es una ejecución extrajudicial, y una tortura es una tortura. O sea, y ahí no hay que inventarse el lenguaje para... No, no es un abuso, no, no es un abuso, es una tortura, perdón, ¿no? La tortura es un crimen, ¿no? No es un abuso, es un crimen, ¿no? Y un asesinato es un asesinato, no es un... Entonces tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Tenemos una cultura de derechos humanos, tenemos... tratados, tenemos declaraciones, tenemos experiencia de grupos de trabajo en Naciones Unidas, no partimos de cero, ¿no? El problema de este país es que todas las cosas de lo más internacional se ven como si no tuvieran mucho que ver con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay conquistas de mucha gente que tienen que ser puestas a jugar, ¿no? Y hay que usar lenguajes que sean más polivalentes, ¿no? Y que sean menos usados por un lado, ¿no? Una cosa muy interesante en Glen Cree, muy interesante. Llegamos al último punto. E íbamos a estar, yo qué sé, 3 días de la presentación, ¿no? Y cuando escribimos el comunicado, Glen Cree salió con una foto, con una experiencia, con un documento sobre cómo había sido la experiencia y con un documento que pedía a la sociedad vasca hacer un examen crítico del pasado, ¿no? Y señalaba ciertas cosas. Ese documento estuvo a punto de quebrar el proceso por una palabra. Una palabra que aparecía ahí estuvo a punto de quebrar el proceso. A 3 días de salir, ¿no? El miércoles, cuando estábamos preparando todo para salir el sábado, ¿no? Bueno, eso se resolvió así como en el último minuto, ¿no? Pero te muestra la importancia del lenguaje, como una palabra estuvo a punto de cargarse un proceso, ¿no? Y te muestra otra cosa interesante, y es que cuando tuvimos la traducción al euskera no hubo ningún problema. Ningún problema, ¿no? Eso te usa como el uso político del lenguaje, ¿no? Y la reproducción del uso político del lenguaje y la lectura que iba a tener en unos o en otros ese uso del lenguaje sometido a un discurso político terminó siendo el punto de posible quiebre. Y cuando te pasas a la euskera, que no ha estado sometido a esa polarización, resulta que la traducción que había hecho un conocido traductor, experto, etcétera, ningún problema. Muy revelador, ¿no? Dale. Todo lo que has dicho, lo que has explicado, ¿no? Lo hemos leído en los periódicos y lo has explicado de tal manera que lo vivimos casi, ¿no? Nosotros, bueno, yo por lo menos que estoy aquí. Y a mí me resulta súper, súper difícil llegar a sentir, verme yo ante otra persona que me ha hecho mucho daño en el sentido político, en el sentido de tortura. Entonces, yo sé lo que dices tú, a mí me parece maravilloso, pero ¿cómo llegamos a eso? Yo creo que no sería capaz, o tengo que trabajarlo mucho, no sé cómo, para llegar a ese convencimiento de verle a una persona que me ha hecho tanto daño, verle, o sea, considerarle de tú a tú.
Yo es que me cuesta. No sé, si, ¿qué me puedes decir a eso? Yo lo veo maravilloso lo que dices, pero ¿cómo llego yo, aunque sea mitad camino de eso? ¿Te has explicado? Yo creo que las cada uno tiene que saber lo que puede y lo que no puede hacer, ¿no? O sea, no hay un camino que sea el camino que hay que hacer, ¿no? No hay que ponerse esa carga encima, ¿no? Hay muchas víctimas que no harán lo que hicieron las víctimas de Glencree, y eso no les quita valor, ¿no? Ni les pone en una posición negativa, ¿no? Creo que lo importante es que cada uno pueda hacer el proceso que pueda hacer, ¿no? Y lo que marca a veces ahí son también las condiciones que permiten hacer un proceso. Mucha de la gente que participó en Glencree no pensaba que iba a hacer eso, ¿no? La primera que tomó la palabra, de una mujer de la izquierda, Berchale, muy conocida, en la primera reunión, dijo: bueno, yo estoy aquí muy incómoda porque, bueno, yo no sé, pero yo no he venido aquí a... Si hay alguien en el... alguien de la Guardia Civil, yo no los tengo aquí a hablar con nadie de la Guardia Civil, ¿no? La siguiente persona que habló era la hija de un guardia civil muerto por ETA, ¿no? Y esta decía: bueno, yo no voy a ser capaz de hablar con, ¿no? Y no se la fue capaz de hablar con, sino que fue capaz de reconocer lo que ella contaba y el sufrimiento que contaba. El punto es, ¿Dónde está el punto? Una cosa es que te haya hecho daño a ti directamente, más complicado, obviamente, ¿no? Porque ahí tiene que haber un proceso que tiene que ver con el reconocimiento. Generalmente se pone en las víctimas el peso de la reconciliación, ¿no? De la reconstrucción del tejido social. Se les pone una carga moral. Perdón, no es la víctima la que tiene que reconciliarse con, ¿no? Es el responsable el que tiene que reconciliarse con. Tiene que haber un reconocimiento del perpetrador, del responsable, para que las víctimas puedan hacer un proceso. Claro que hay víctimas que van a hacer un proceso incluso cuando eso no se da, pero no se puede cargar en la víctima en que es ella la que tiene que hacer el proceso, ¿no? O sea, son los responsables los que tienen que hacer el proceso, porque en casi todos los procesos políticos ese peso se pone en la víctima, y eso es una cosa totalmente injusta, ¿no? Y a veces es un mecanismo, nuevamente un mecanismo de represión más, ¿no? Eso no se puede hacer. Otra cosa es que la gente quiera hacerlo, esté en disposición, se generen condiciones para hacer ese proceso, pero eso no es un peso para ponerle a la víctima. Es un peso de los pasos que tiene que dar el responsable. Y cuando los responsables, y cuando hay impunidad sobre los hechos, ¿no? O los responsables no asumen los hechos, ¿no? O los niegan, obviamente las dificultades para la víctima son mucho mayor, ¿no? O sea, no son caminos negativos. Digo, no hay que ponerse, yo creo, tampoco el camino de que esto es hacerlo bien y yo tengo que hacer bien porque este es el camino. No, los caminos pueden ser diferentes, ¿no? Hay gente que prefiere odiar al sistema que le hizo daño. Y eso no significa una actitud negativa frente a la reconstrucción del tejido social. Lo que sería negativo sería estimular el círculo de la venganza. Eso es otra cosa, ¿no? Pero hasta la fantasía de venganza puede ser adaptativa frente a contextos de violencia vividos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que ser sensible frente a uno y ver también lo que uno aprende de esas cosas, ¿no? ¿Qué nos enseñan de una humanidad compartida, ¿no? Y nos enseñan a veces cosas diferentes, ¿no? Creo que esa experiencia, la experiencia de Glencree, no es para que todas las víctimas hagan eso, no. Eso lo hicieron 30 personas, ¿no? Pero hay lecciones de humanidad para todos. Para quien ha sido víctima, para quien no ha sido víctima, para quien se ha dejado tocar por esa experiencia de una manera o de otra, hay lecciones que son claves para todos, para nosotros, para quienes participamos en ese proceso. Hay muchísimos aprendizajes, ¿no? De lo que eso significa. Me has convencido. Lo veo mejor ahora. Lo veo mejor ahora. Yo una vez he oído que el rencor es normal, que el problema es la venganza. Claro. Que claro. Sentir el rencor, pues claro. Es lo natural en el. Claro, claro. Lo que sería el rencor, o en otras palabras decimos el rencor o la vengatividad reactiva, es una reacción normal frente a la experiencia anormal. Lo raro sería no sentir eso.
Esa es la reacción normal. Otra cosa es si eso se convierte en un proyecto de odio, ¿no? De cómo hago de esto, o eso se convierte en un proyecto de ejecutar una venganza, de generar tortura, eliminación, asesinato, lo que fuera, ¿no? Pero eso es, o sea, eso es una respuesta normal frente a una situación anormal. Lo complicado y lo jodido ahí es que en los contextos de impunidad o de uso político del dolor, eso se puede utilizar fácilmente para estimular el círculo de la venganza, ¿no? Para generar más círculo de la violencia. Y eso es, yo qué sé, para no hablar de cosas de aquí, pero los con un poquito de distancia. En Colombia me he encontrado con gente que, bueno, que fue que, víctima de un lado, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Y el uso político, no tanto la reacción personal, ¿no? Frente a eso, porque eso es normal, ¿no? Esas ganas de vengarse, de saber, ¿no? Sino el uso político de estimular la venganza para convertirlo en un responsable o en un perpetrador, ¿no? O para generar un discurso que legitima la agresión sobre el otro, ¿no? Eso sí es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando estos además son direcciones políticas, directrices políticas que marcan esto se puede hacer, ¿no? Esto está bien y hay que eliminar a quien sea, ¿no? Y se basan a veces usando el dolor y el sufrimiento. El dolor se puede usar muy fácil, ¿no? Se puede usar muy fácil, ¿no? Y lo que es la lección, digamos, de estas víctimas de las que yo os he contado esa historia es cómo superar, ¿no? Y cómo no dejar que se use políticamente el dolor. Si hubo una cosa, perdón, solamente antes, si hubo una cosa en la que todas las víctimas de Glenn Green estuvieron de acuerdo, es en cómo se había usado políticamente su dolor. Y en criticar el uso político del dolor. Eso estaban de acuerdo todas. La que había sido de Covite, de la VT, de la izquierda abertzale, todas. Las que no tenía una afiliación política señalada, todas. Estaban de acuerdo en que esto había sido una de las cosas peores que habían sufrido como respuesta. El uso político del dolor. Y lo habían sufrido todas. No las de un, ¿no? Bueno, yo pienso que asunto de los derechos humanos hay dos niveles, ¿no? Más o menos, y tanto en las personas que hemos dicho que son víctimas, ¿sí?, de todos los tipos. Entonces yo creo que evolucionan las dos cosas a la vez. Cuando la presión social está subiendo y las élites o los gobernantes o los partidos políticos, las direcciones ven que hay que buscar una salida, es entonces cuando la gente empieza a abrirse y a comunicarse, ¿eh? Y eso se nota bien, pero bueno, yo personalmente lo he notado. El momento que empezó la sociedad después de la transición a cerrarse, porque yo tenía la posibilidad de comunicarme con mucha gente, ¿no? Porque me venían a visitar por una cosa, otra, por trabajos, y la gente de repente empieza a cerrarse, a no decirte nada, no comenta nada, y tú dices, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pues entonces es el miedo, es el cerrazón, el qué dirán, lo que has comentado un poco, ¿no? De cuando está la lucha en lo más alto, entre la gente se cierra. Y después la penetración. Y lo mismo yo pienso, bueno, no sé si se oye bien, lo mismo pienso cuando queremos hacer un relato de verdad, como has planteado tú, pero, bueno, de tú te hablo. Creo que no te importará. Entonces, entonces parte de la sociedad que quiere que efectivamente se dé ese paso. Y después hay una gente que es consciente, que ha estado en la lucha de una forma o de otra. Y que también es consciente que tiene que dar. Entonces, ese que es consciente, pues dice y asume que tiene que ceder las cosas, ¿eh?, para que haya ese entendimiento. Que si no se da ese paso es cuando no se puede avanzar. Y yo creo que esa parte de avance que se ha dado, y yo, por ejemplo, pues, en la gente de esta Rentería que ha participado en estas reuniones y tal, y gente que conozco, pues ha dado esos pasos porque son conscientes y porque no quieren dejar una sociedad para mañana, a nuestros hijos, que tenga todo este vacío, todo este odio, todo este sin sentido, o sea, que es
un problema sin ninguna luz. Un poco la idea que tengo, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Que ahí has dicho tú que estás un poco pesimista. Entonces, claro, no entendemos lo que está ocurriendo todos los días en nuestra vida diaria, porque estamos sumidos en nuestro trabajo, en nuestros problemas diarios de los hijos, la educación y no sé qué más. Y llegar al fin de mes, muchas veces, ¿no? Pero claro, las luces o, no sé, yo, mi expresión en castellano pues es un poco torpe, ¿no? Porque todos los días hablo en euskera y se me hace más difícil, ¿no? Esan. Euskeraz. Bai, eso en euskera. Bai. Orduan, gertatzen da, pues, maten dia gauz konkretuk. Da gauz konkretu izatut ez ze gertatzen jongo den gutxi gara bera. Da, karo, orduan, batek esaten du, eta lehen esan duzun da zugezela, pues batek esaten du. Ez, odia txarrak, ezin da usan. Da, mendik atentzen dugu zia txarra da. Doro zu nahi eta nahi zemen emrozu. Da, oan gertatzen nahi dena, hori da. Osa, Europa zer dihomor du Amerikan usatzen da. Da, Europa zer dihomor du o rusu Amerika desoten da, txinu Amerika desoten ez, ezin da. Ni izatoten da nolen gute odenak. Logiko ez da, hor multipolaria dugu berdu, pakia eta eskubidik gordeko badia. Da, ordun izango dira eskubidik, bestela imposibilia da, bestela indarra gaintzen du. Da, momentu honetan, indarrea dihua, gauza, da, gauza oso beltza, ikustun nike. Zu hor, santzun dara, detaletik igatien, oso beltza. Da, ordun, gu eskubidik hongo dira, aiziak hartzea. Indarra erabiltzen bali da. Ta indarra erabiltzen bali da. Azte bali da, Afganistan dik, azte bali da, Irak dik, azte bali da, zeatik, Libia dik, azte bali da, Siria dik, oan azte bali da, Ukrania eta kompainitik. Eta bat, ja, atzo esaten ezen, bomba atomik erabiliko dula Rusun kontra, pues, ikusiko zu, zer gertatu kemen gue, eskubidik intako ez egin, ez? Baina, bat ez da, geho, ba, hor, aurre jarraitu nahi badugu, ba, konzientzia dugunak, pues, erabili behar dugula, izkuntza bat, egokila, gure pensamentua iruditzen batziko egokina dela, gua komizitzeko, minio, alaberin, eskuare zahalik, ba, zango, no? Nik neri ezin dutin, indarragin, baizik, komizimintzukin. Gustot, azkenien, bitima antazea, hoi dela. Komizitzu, ba, bazterrekoare, pues, harrimutazo jaulako, da, besarka bat ematen jo lako, eta animatzen du lako, pues, bueno, garai batin ez bazen hola gertatu, ba, gaur posibilea gertatu, eta horren gatik, nik uste, hor dago lakaku, ez. Igual, itxen, badago beste bat, eta, bai, luzatzen nahi zaigu, eta horrela, beste inork ere zeo zer esan nahi badu edo galdetu nahi badu, itxingo deu galderen edo blokia. Sí, bueno, ante todo, gracias, porque la verdad es que ha sido muy interesante y hay un montón de conceptos que aclaras. Dentro de los conceptos, y por ser muy breve, tú has hablado de una parte que es la comisión de la verdad, otra parte sería el relato, y a mí una de las cosas que me preocupa y sobre la que te pregunto es, yo tengo una sensación que se está instaurando el silencio otra vez. Es decir, pero un silencio ya no solo social, sino incluso familiar. Yo creo que en las casas no se habla de lo que ha pasado. Nuestros hijos y nuestras hijas, no sé si bien o mal, pero no les contamos lo que ha pasado porque no sé si pensamos que es demasiado complicado o no sabemos cómo explicarlo o no sabemos cómo... Entonces, no sé si cómo se combate ese silencio y si en las otras experiencias que tú has hablado, ¿no? De todas las experiencias latinoamericanas, etcétera, si eso también es así o cómo ha funcionado en esos sitios. Gracias. Bai, aprovechatzet. Bueno, has participado, nos has contado que has participado en toda una serie de comisiones de verdad, fundamentalmente en Latinoamérica, Centroamérica, y has mencionado cómo el resultado de las diversas comisiones ha sido muy, muy diferente. Y también has comentado de pasada que quizá aquí debería de haberse constituido una comisión de la verdad. Luego has dejado el tema. A mí me gustaría volver a esa cuestión ligada a lo que te está preguntando Xavier.
¿Entiendes que todo este proceso de décadas que han sucedido muy convulsas y donde no está todavía claro ni siquiera, no ya el tema de justicia, que es el título de la charla de hoy, sino el tema de la verdad, todavía está, digamos, en oscuridad, si no sería necesario la constitución de esa comisión de la verdad o las leyes que te llevaron a ti también a participar en una comisión de valoración del periodo 60-78 y otra que está en preparación del 78-99, ¿eso es suficiente? ¿Haría falta implementar otro recurso mayor? Esa sería una pregunta. Y la segunda parte, ligada a esta, sería todo esto que nos ha ocurrido tiene que ver con que la transición de la que ahora se cumplen 40 años, en lugar de ser modélica, como se ha contado y probablemente nos han dicho siempre que en América las salidas de las dictaduras se ha considerado el modelo de España como modélico, ¿qué opinara sobre eso? ¿Crees que realmente fue modélica? Y desde tu experiencia en otros continentes, ¿crees que ha sido vista así? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, esango dut, a ver, gauza batzuk. Casi todas las... Bueno, ni ez naiz izan eskorra, bai, nahiko baikorra, ez ba bere zein naiz hortaz arduratu, ez ba naiz baikorra ere gauzak egiten, Lo que pasa que creo que, digamos, la ausencia de vergüenza del poder, ¿no? He dicho antes, ¿no? Y la ausencia de... ¿no? Y la forma en cómo se tiene un discurso que legitima las violaciones de derechos humanos y estimulan, me parece que eso es estar a punto de... Y eso va contra el núcleo central del sentido de la humanidad, ¿no? De señalar que eso es intolerable, ¿no? Porque si lo intolerable se convierte en lo... tolerable, ¿no? En lo positivo, en lo que se puede hacer, en lo pasa nada, que no tiene ningún costo político, ¿no? Ni humano para quien lo hace, pues eso va a ser el principio del fin de todo un trabajo de derechos humanos en el mundo, ¿no? Y por eso creo que son, cuando hablamos de derechos humanos, no estamos hablando solamente de una declaración entre los estados, estamos hablando de conquistas que ha hecho la gente, ¿no? No hubiera Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas ni Convención sobre la Desaparición Forzada sin abuelas y madres de Plaza de Mayo. Sin ellas no hubiera eso. El capitán Silingo no hubiera entrado en crisis y hubiera declarado que participó en los vuelos de la muerte en Argentina sin las vueltas a la plaza de las madres de Plaza de Mayo, que le recordaron durante muchos años que eso sí había pasado, ¿no? Y que eso no se podía olvidar. Y en las vueltas en silencio de las madres todos los jueves fueron la experiencia, ¿no? El monumento viviente de que eso sí, de que los desaparecidos estaban desaparecidos, ¿no? Y eso generó en su momento una crisis política y una crisis incluso personal. Este capitán del Silingo de la Armada tuvo una crisis personal, ¿no? No aguantaba más los antidepresivos y un día declaró ante Horacio Verbinski, un periodista, hizo una entrevista y Horacio Verbinski escribió un libro que se llama Los vuelos de la muerte, que es la primera declaración desde los perpetradores de lo que significó la ESMA, ¿no? La Escuela Mecánica de la Armada, donde fueron desaparecidas 5.000 personas tiradas al mar, ¿no? Entonces eso se ha podido hacer por esa lucha, no porque un día a Kirchner o no un día porque el poder político en Argentina tomó conciencia de, no, sino ha sido parte de esa conquista de las víctimas y de la sociedad, ¿no? Y tenemos que llamar las cosas por su nombre, lo que ha pasado en Siria, ¿no? O lo que ha pasado, o sea, ¿cómo se destruye un país? Siria, o cómo se destruye un país, Libia, ¿no? Y después las consecuencias de lo que ahí pasa no tienen ninguna responsabilidad. ¿Quién es responsable de haber destruido Libia? ¿No? Ahí hay responsabilidad internacional. No es una cosa que pasó un día porque sí o porque unos tipos mataron a Gaddafi y punto. Gaddafi era un dictador, por supuesto, pero ¿cómo se destruye un país y todo lo que viene después se considera un problema de la mafia,
¿no? Ahí hay una responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que necesitamos no perder la conciencia también política y de análisis de las responsabilidades sobre esos conflictos, sobre esos países, ¿no? Que después se ven aquí como en el flujo de refugiados y la ola de inmigrantes y los problemas que vienen al norte, ¿no? Cuando resulta que ha sido el norte el que tiene las responsabilidades sobre esos conflictos, ¿no? Y sobre esa destrucción del tejido social, ¿no? En casi todos los países la transmisión de la historia, porque estamos hablando de historias conflictivas, dolorosas, ¿no? Difíciles de transmitir, de hacer. Hace unos años, trabajando en Colombia, en un taller con las mujeres desplazadas, de una cosa que se llamaba la OFP, dos ejemplos de Colombia. Estamos teniendo un taller con estas mujeres de la atención psicosocial, el impacto del desplazamiento forzado, refugiadas internas en otros, ¿no? Que venían de otros lugares, estaban ahí en esa ciudad, Barranca Bermeja se llamaba. Y estábamos trabajando sobre el miedo en los niños y niñas, ¿no? Y cómo ayudar a los niños y niñas a enfrentar mejor el miedo y el trauma, ¿no? De la guerra. Y en uno de los momentos, ahí había una niña que se llamaba Marcela, tenía 9 años, que era la hija de una líder del movimiento de mujeres. Y estábamos los adultos, las adultas, casi todas eran mujeres. Y al final de ese taller, 2 días que estuvimos trabajando, una de las mujeres le dijo a esta mujer, a esta niña, Marcela, 9 años, le dijo: nosotros, ¿qué podemos hacer, las mamás y los papás, qué podemos hacer para ayudarles a ustedes a enfrentar mejor la violencia, el miedo, ¿no? Entonces ella dijo 2 cosas. Dijo: mire, cuando los papás tienen problemas, no tienen que pegarnos, tienen que hablar entre ellos, ¿no? Porque a veces nos pegan a nosotros en lugar de hablar entre ellos, ¿no? Y cuando nosotros preguntamos, nos tienen que responder, porque nosotros preguntamos para saber si es verdad lo que ya sabemos. Y nos dijeron a todos así, ah, ¿no? Para saber si es verdad lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, esta historia de las mamás, entonces, no, vamos a proteger a los hijos, no les vamos a contar, les secuestra la capacidad de dar sentido a su experiencia, porque están viviendo la experiencia, la están viviendo en la escuela, la están viviendo tal cual, ¿no? Y les secuestra la capacidad de que un adulto significativo, su madre o su padre, le digan entonces lo que está pasando, qué es así y qué no es así, les ayuden a analizar esa realidad. Yo trabajé unos años en un proyecto en Colombia que recogimos 1000 testimonios de mujeres. Eso se llama, un proyecto que se llamó La verdad de las mujeres. Publicamos un informe, La verdad de las mujeres, 2 tomos con 1000 testimonios, un análisis de 1000 testimonios de mujeres víctimas, que siempre son los casos más invisibles, ¿no? Lo que les pasa a las mujeres, lo más invisible, ¿no? Centrado en la violencia contra las mujeres. Y se hizo la presentación, ¿no? Un día hicimos la presentación en un sitio de Colombia que se llama El Cauca. Y ahí se presentó el informe y hicimos un resumen del informe, ¿no? Que era el primer capítulo y las recomendaciones. Y eso se dio a todo el mundo que llegó a la presentación. Se le dio ese resumen. Bueno, una mujer del Cauca, víctima, que había dado su testimonio para ese informe, que había participado, que era parte de esta coordinación de mujeres que se llama La Ruta Pacífica de las Mujeres, se fue a su casa con el librito, ¿no? Bajo el brazo. Se fue a su casa y cuando llegó a su casa, tiene 2 hijos que están estudiando en la universidad, les dio el libro, les dijo: miren, esto me lo dieron por la calle, léanlo, a ver qué dice, ¿no? Y los jóvenes se leyeron el librito y al cabo de 15 días o 10 días, ¿no? En un desayuno le dijeron: mamá, todo eso ha pasado aquí. Y todo eso le ha pasado a su madre. No es que le ha pasado aquí, le ha pasado a su madre, ¿no? Pero lo que ha dominado ahí, ¿no? Ha sido el silencio, ¿no? Por no encontrar la manera de cómo transmitir, por tratar de proteger, pero también secuestrando la capacidad de los jóvenes de entender lo que les ha pasado, de entender a su madre, de por qué tiene ciertas reacciones, de que hay cosas que les ha pasado, por qué viven aquí cuando antes vivían allá, ¿no? Y esto es parte de lo que hay que trabajar, ¿no? Claro que hay historias que son conflictivas, que son difíciles de hablar, pero creo que necesitamos ver esto como procesos que ayuden a integrar esas experiencias también en las nuevas generaciones, que se van a ver afectadas por las actitudes políticas, por las actitudes personales, por las consecuencias que van a haber, y necesitan entender, necesitan dar sentido desde su experiencia. No necesitan el rollo político que yo les cuente cómo fue para, ¿no? Sino necesitan desde su experiencia entender, pero necesitan un contraste también de cuál es
la experiencia vivida, ¿no? Y lo que tenemos muchas veces son memorias muy secuestradas, rígidas. Mi mamá estuvo en el bombardeo de Guernica. Jamás me habló del bombardeo de Guernica, ¿no? Pues me enteré por mi ama. También era muy joven cuando ella se murió, pero hubo muchas cosas que nunca se hablaron, nunca se conocieron. ¿Por qué? Porque no hubo un marco de reconocimiento, ¿no? Si esas cosas hubieran tenido, si hubiera habido una comisión de la verdad, de esas cosas se hubiera podido hablar, ¿no? Hay cosas de las que no se va a poder hablar si no hay un diálogo social más amplio. Una comisión de la verdad no solamente es un informe que va a publicar un informe sobre los hechos, es un proceso para hacer frente a un pasado traumático, ¿no? Y ese proceso conlleva diálogo, conlleva documentales, conlleva libros, conlleva procesos que permitan procesar ese dolor y sufrimiento, ¿no? A pesar de que sea conflictivo, ¿no? Y nosotros vivimos un proceso fragmentado. También en Colombia hay un proceso fragmentado, ¿no? Pero este es un proceso fragmentado. Lo primero que hubo de reconocimiento hacia las víctimas, digo, durante años, y he puesto el ejemplo de cómo se empezaron a hacer ciertas cosas, hasta para mí mismo eran desconocidos, hasta que, digamos, este historiador me dijo, no, del 77 al 81 hubo muchas cosas, ¿no? 23 de febrero en adelante dejaron de existir. Eso lo que te muestra es una memoria secuestrada por el miedo, ¿no? Y que ha hecho que eso no se explique, no se hable, se reprima, hasta que una tercera generación asume eso, ¿no? Y empieza a hacer búsqueda y empieza a preguntar a los abuelos de dónde pasó y qué pasó con sus restos y dónde están, ¿no? Y es la tercera generación la que ha ido rescatando las exhumaciones, ¿no? A través de las exhumaciones, la memoria de los desaparecidos, y se ha podido ir hablando 25 años después de cosas que habían permanecido secuestradas por ese silencio, ¿no? Por la versión rosa, ¿no? Y creo que ahí hay muchos aprendizajes de la experiencia de América Latina y de otros países hacia el Estado español. Que siempre, yo creo que esta cosa más de que es el modelo positivo de la transición española es más una visión desde aquí hacia allá que desde allá hacia acá, ¿no? Y creo que tenemos que dejarnos tocar más por esa experiencia, porque hay muchos aprendizajes muy interesantes y muy claves para nuestra propia sociedad, ¿no? Y eso depende no tanto de qué sería bueno hacer, sino cuáles son las condiciones políticas para hacer, ¿no? Yo he dicho que participe en esa comisión de valoración. A mí me hubiera encantado que no fuera solamente para el año 60 al 78, ¿no? Sino que fuera para un periodo más largo, ¿no? Que incluyera el periodo después del 79, ¿no? Pero las condiciones políticas dieron para que se aprobara un decreto de esas características, y había que hacerle eso y hacerlo bien. Porque esa experiencia muestra cómo sí se pueden hacer las cosas. Y las críticas que ha tenido la futura, ojalá que se ponga en marcha pronto, comisión de valoración, la ley de víctimas, etcétera, muestran que se puede hacer un trabajo que no sustituya a los jueces, que es la crítica que hacen los sectores que no quieren hacer un reconocimiento de la verdad, y se puede hacer un trabajo profesional, y se puede hacer un trabajo basado en un estándar de derechos humanos positivo para las víctimas, sin entrar en una dimensión judicial, porque las comisiones de la verdad son mecanismos extrajudiciales, ¿no? Y eso, como aquí hay una visión así como cuadrada y muy limitada, ¿no? Que no sabe, digo, en estas discusiones no sabe casi nada de lo que se ha hecho en el mundo, pues hay que alimentar esa discusión con esos estándares internacionales. A mí me gustaría que hubiera un proceso mucho más amplio, ¿no? ¿Sigue siendo necesaria una comisión de la verdad en este país? Sí, claro que sigue siendo necesaria, pero las condiciones políticas no han dado hasta ahora para hacer eso, y hay que empujar en esa dirección con las herramientas que haya, ¿no? Yo no estoy muy metido ahora mismo en lo que se está haciendo en el País Vasco sobre eso, pero me parece que es un elemento clave empujar y hacerlo bien, ¿no? Y hacerlo bien, porque eso muestra que sí se puede hacer, ¿no? Y que este mandato de la imposibilidad, de que no hay condiciones políticas, de qué tal, piensa tal o cual, pues no es cierto, ¿no? Yo creo que sabemos cómo hacer las cosas, y creo que hay que empujar para poder hacerlas de una forma positiva, ¿no? Bueno, gracias. Eskerrik asko. Bueno, mi esker, gaur luzatu ingea, eta ez da izordutan izten duten ere museoa. Así que, eskerrik asko da noi.